¿Qué hay? Uy, uy, uy. Caray, qué semana. Último día de la streamocracia. Lamentablemente no trabajamos sábados y domingos, así que quedará en ustedes cómo se manejan. Estará en ustedes el mundo real. El horrible, horrible. Y dije, horrible mundo real. Último día de Tupper, último día de streamocracia, dejando todo. Esta es la imagen de una semana dura. Esta es la imagen del Argen. Cada vez soy más Viviana Ganosa, ¿no? Muy Viviana la intro. Esta es la imagen del cansancio, del esfuerzo, de la tormenta. El equipo está un poco feliz que se termine la semana, eso estamos seguros. Todos festejando. Son 3 horas, chicos. 3 horitas y nos hacemos pija. O mejor aún, ¿por qué no empezar ahora, no? Porque Guille Aquino no se vende, pero escucho ofertas. ¡Sí, señores! ¡Se termina el suplicio! ¡Que sí! ¡Uy, uy, uy! Damas y caballeros, Agustina Aguilar en el edificio. Juanita Grossman en vivo. Y por supuesto, lo mejor detrás de cámara, el equipo ofertas, el Team Blender desde el Start Arena. El Control Start, completo el equipo, feliz. 11-71-13-54-51, 11-71-13-54-51, estamos escuchando ofertas en vivo hasta las 13 en arroba esto es Blender y... Me cambio de gafas. Pasaste del ey, ey, ey al uy, uy, uy. Sí, no, estas son muy son originales y no me dejan ver el monitor bien, me doy son cuenta demasiado ahora. Buenas. Buena campera Jane. Gracias. Me gusta la campera Jane. Gracias. Vamos a arrancar con buenas noticias, ¿les parece? Por favor. Quiero hablar con Alexander the Great. ¿Qué pasa, Alexander? Hola, buenas chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Ante todo, buenos días. Buenos días para ustedes y para todo el público que nos ve. En plena crisis habitacional, siendo un inmigrante, no sabemos si legal o ilegal. No, mentira. Eso todavía se está ilegal. Por ver, pero... El documento yo nunca lo vi, no me consta, pero después de meses y meses de lucha, y gracias a mis contactos... De porteño, porque los porteños entre nosotros nos miramos, nos odiamos, pero existe la telepatía. La triple T. Tini, 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 no. Tierra, techo y trabajo. Me gusta. Alexander the Great, mostrá lo que tenés en tus manos. Mostrá lo que tenés en tu... No lo tenías en las manos. Dale, la el venida, show. No, el no, show, no. Alexander. Llaves de una casa. ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! Sin ti no hubiera podido, Guille. Alexander the Great es dueño de no, mentira. De una llave. Era Oprah. Es Oprah. Totalmente. Conse, estás ubicado habitacionalmente. Sí, ya. ¿Dónde? ¿Ya está? Está por la zona, un radio de 15. ¿Dónde querías? Que en, sí. En un momento te dijimos, sos medio pretencioso, sí, Alexander. Sí. Y sin embargo, mira, el tipo lucha. El tipo busca y ha encontrado. Fue fuerte. Porque... Hiciste bastante rápido, te digo, para el país, digo. A sí. Nivel país hiciste bastante rápido el trámite, en un momento complicado. Sí, no si sé no... quién fue el demente que alquiló, pero... Caga, lo echa... No lo diga así, porque si no, no hubiera tenido nada. Lo desalojan hoy por esta estupidez.
sea, si no hubiera sido por eso, no llego. ¿Ya estás mudado? ¿Ya? No, todavía, porque yo había, como Hansel y Gretel, dejando cosas por todos lados. Bueno, así claro. Están todas mis cosas repartidas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero ya entraste? Sí, entré. ¿Dormiste anoche ahí? Todavía, una cosa a la vez. O sea, de a poquito. De a poquito. Pero ya en este fin de semana ya se va todo full. Escúchame, si necesitas a alguien para la mudanza, alguien que cargue cosas, ni se te ocurra llamarme, por favor. Obvio, felicito muchísimo. Y ha traído chipá sí. Para festejar. Para festejar, vamos, carajo. El Team Ofertas trae suerte. Y bueno, y me pongo de cara al Findux, ¿no? Vamos todos a dormir, ¿no? No hay nada para contar. Hoy no, tengo show hoy y el domingo. Se te ve preparada. Sí, igual hoy voy a abrir el show de Lucas Lauriente, no es mi show, sino que puedo ir ahí, escabearme un poquito. Claro. Y el domingo sí tengo de Agustina Show en La Plata, que voy a ir nadando. Lindo público el de La Plata. Sí. No hagas la de Lucas Upstein, no empieces a hacer chistes de que están inundados, porque no la verdad que lo están pasando mal. Pero bueno, los espero 8:30 p.m. en el Teatro Bar La Plata. Por supuesto, ¿entradas en dónde? En el Plateanet. Muy bien. Sí, sí. ¿Vos qué onda? Yo ya, que llegue a la una ya es un milagro. Me di cuenta que desde la transmisión de Rebord el domingo me desfasé toda la semana. Les voy a dar el consejo, el domingo descansen. Duerman temprano, no dan ninguna pelotudez, porque te desfasa la semana de verdad. Jane Groisman, que viene de un fin de semana alocado, que se la puso en la pera, que dejó todo. Te vi el domingo. ¿El domingo? Claro. La transmisión. Yo porque no veo Blender. O sea, claro. El resto de las cosas sí veo. Ves todo menos este programa. Claro. Este igual, programa es una animosidad particular. El lunes puse igual, quiero aclarar lo siguiente. Qué buena persona. Puse y dije, era esto. Claro. Pero obtuve el gesto de ver, sobre todo si hablan de mí. Claro. Pero no hablan de mí cuando no estoy. No. Medio, no hay ni una mención. Claro, no. Entonces como que de repente. Claro, ¿para qué verlo? Bueno, el lunes que viene vamos a hablar de vos. No te voy a decir a qué hora, ni de qué, ni en qué momento. Fumátelo, pero vamos a todo. Tenemos el video de Jane Groisman, desde ahora catalogada como la más mala del equipo Blender. Vamos a decirlo. Ya está, ya es hora, ya la estamos conociendo. Bien. Estuviste en una van premier muy en una van premier en un nivel que maneja que nosotros sí. O sea, es la de que está en el VIP y le decís ¿puedo? no lo conozco, claro, no lo conozco. ¿A dónde estaba yendo? Ahí está, perdón, Juanita Groisman, un segundito para Blender. Viernes de 10 a 1 increíble. Es mi función con ustedes. Hoy es martes, no, sorry. Un beso a Guille. Ahí está. Me guardó el rostro. Me perseguía por el evento ese muchacho. Pero, tremendo. Tremendo es no veo al equipo Blender. Mirá. Y mirá la escalera. ¿A dónde ibas? ¿La escalera al cielo? ¿Dónde estabas? No había nadie, ¿viste? Llegué re temprano, malísimo. Pero daba... Oh, re pene daba, llegar temprano. Daba, todo. Llegaste a decir nada que hacer. Y encima haciendo un gag ahí. Como... Sí, la gente mira, tipo, ¿esta quién mierda es? No se detiene. O sea, seguiste de largo y caminando hablabas. No, sabe cómo perfectamente. Es. Perfectamente. Lo tiene estudiado. Me faltó decir, chicos, yo los requiero y respeto mucho su laburo. Sí. Pero me voy a cagar en tu laburo y me voy a ir. ¿Era una band premier de qué eso? Me encanta explicar el por favor. Es tan de nicho el concepto que tengo como que era la foto del bailando. Espectacular. La nueva edición del bailando. Es medio una excusa para hacerle prensa al bailando, en realidad. Claro, o sea, por supuesto. Se sacaba la foto grupal, pero para una foto tipo grupal... Tipo la de gente, pero... Como la de gente, es medio lo mismo. Sacan una foto grupal, que pueden hacerla sin un evento, básicamente, claro. Juntan a la gente y lo hacen, pero de paso invitan a la prensa para que... Un poquito maneje. Que viene bailando. Como... ¿Hay internas, por ejemplo, sobre quién va adelante de la foto? Viste que siempre hay conflicto con eso. ¿A quién ponen adelante? ¿Quién va atrás? Yo cuando vi lo de la foto, dije, ¿cómo hicieron para saber todos exactamente dónde tenían que estar parados y que no hubiera quilombo? Obvio. La producción, gente pilla, puso nombres impresos en las escalinatas. Entonces vos que has sentado acá, vos sentado acá, y no hay mucho para discutir ahí. Claro. Te podés enojar después, post foto siempre hay quilombo, ¿viste?
También con las fotos de la revista de gente o de caras también se enojan, ¿viste? ¿Por qué estaba primera Fernanda Sosa y no yo? Que... Bueno, esa es una pregunta que todavía no tenemos respuesta. Y perdón, ¿vos qué haces en el evento a todo esto? ¿Vas con una libreta y anotás? ¿O simplemente mirás y decís, bueno, acá estás, soy Jane y estoy acá y soy la prensa? Juzgás en silencio. Primero, eso siempre, y también en voz alta porque había barra libre, entonces... Pará, te desataste. Hubo un momento en el cual yo dije, si yo sigo escabeando, termina con mal. Claro. Termina mal. Una vez que se abre la puerta... Sí, sí, arrancó. Me pongo medio nerviosa en esos momentos porque... No termino de pertenecer a ese medio. Vos estás como medio en lo que decía en una época la pomada. No sé si conocen el término, sí, la pomada. La crema. Cecilia Milón el término. Claro, la pomada, viejo meado de viernes. La pomada era como, sí, pertenecer a el círculo, rojo, al VIP del VIP del VIP. Vos estás como con una pata adentro. Estás como en un y medio... Y otra tipo, jaja, me río de ustedes. Estás como medio, sí, estás medio Dolce Vita, como un poco y un poco. Estoy medio ahí, entonces no termino como ¿viste? No sé. Bueno, todavía sos joven. No, y además tampoco me desvivo por, no sé, ¿entendés? Claro, yo un poco también, querés y no querés. Tengo una cuota, tengo una cuota de mi cerebro dedicada a este tipo de cosas y a veces salgo medio como... ¿Qué estoy haciendo? Qué difícil fue todo esto. Si te convocan a Bailando mañana, ¿vas? Ni en pedo. Mentirosa. No, ni en pedo. Yo no, ni en pedo. Te obligo, solo por el programa. Sí. Me daría mucho. Yo bailo muy mal. Soy no muy importa, todo el mundo baila mal. No, papelón, papel. Me daría vergüenza por mi familia, realmente. ¿Viste alguna vez el Bailando en vivo, tipo en el piso de...? Sí, me invitaron un par de veces. ¿A los Magos Sin Dientes? Eso es muy al lado del Mago Sin Dientes. Y ahí yo tenía miedo que me poncharan. Mis amigas una vez me llevaron de sorpresa para mi cumpleaños. ¿Cómo te conocen, ¿eh? ¿Cómo te llevaron los ojos? Te vendaron los ojos y te sacaron y estabas el Bailando. Fue increíble. Yo creo que al día de hoy no tuve un cumpleaños así. Fue el superior. Me vendaron los ojos en la casa de una amiga, me subieron a un colectivo. ¿Entendés? Qué pobre la sorpresa. Teníamos 20 años. El colectivo. Claro. ¡Qué largo se hizo! Salían de... C5N ahora. De C5, sería. Claro, de Ollero's. Sí, Álvarez Thomas y... Sí, de Ideas del Sur. Claro, decían. Y esa amiga vivía en Belgrano R, así que dentro de todo era como un viaje corto en Bondi, pero en Bondi porque eran más chicas, claro. No teníamos tanta plata. Y, como ahora, que les llueve dinero. Y me aparezco ahí, me pusieron auriculares para que no escuchara música de, claro, de Bailando. No, pero los auriculares, ¿qué escuchabas? Y me pusieron música mía y en un momento me pusieron Twist and Shout. Ah, como para la experiencia, tipo, sacarme la venda. Teatro ciego. Fue increíble. Y eso me emocioné mucho por el gesto. Porque yo ya conocía, ¿sabes? Que era tipo Disney. Yo ya había ido un par de veces, conocía el lugar, pero me gustó mucho el gesto. Fue como lindo. Que repensaron en mí, en sorprenderme, y eso me emocionó un montón. Qué hermoso. Y salimos al lado del club de fans de Los Pequeños Palavecinos. Ah, muy bien. ¿Hicieron migas? Salimos en televisión. Había 15 señoras con una bandera de Te Amo Chaqueño y 5 pendejas de 20 años, así. Y el chaqueño diciendo, bueno, es mi segundo aire. Claro. Yendo, ¿no? Amplié llegando. Público, dijo. ¿Qué pasó? Spotify. Habrá sido Spotify. Qué bien me trata el algoritmo, dijo. Che, vengo con chisme internacional. ¿Están al tanto de que Britney y su marido, ahora futuro exmarido, se divorcian? Yo no sabía que estaba en pareja Britney. Ella estaba en pareja hace 6 años, pero hace 14 meses que se había casado y el que pide el divorcio es él, Sam Asghari. Ah. Él fue el que pidió el divorcio. Digámosle Sam Spears por ahora, hasta que se divorcie. Él le pide el divorcio, vos diciendo que Britney estaba bárbara en su mejor momento, que los bailes no significan nada. El marido está diciendo, me voy a la verga. Ahí están fotos de que... ¿Es argentino, chabón? No, era un bailarín de ella, era parte de la crew. Pero también como fue Kevin Federline, no escarmienta, ¿no?
Agarra mucho bailarín. Mucho ensayo. Claro. Mucho roce. Sí. Madonna era medio así también en un momento. Sí, pero no se casaba. No se casaba porque no se casaba, bajaba. Bajaba caña a morir y seguía con la suya. No sé en qué va a quedar esto. Le pidió el divorcio a Britney. No se la banca más a Britney. Dijo, hasta acá. Hasta acá llegó mi amor. Acá. No sé si tuvo que ver algo con el contrato prenupcial o algo así, pero bueno. Claro. Nada. Un prenup tenés que tener ahí, sí o sí, si sos Britney. No. Ya a esta altura no, no te han robado de todos lados, ya no te podés casar con cualquiera. Pobre. Mucho como fue lo de Zaira y Forlán. ¿Se acuerdan que había, ellos iban a casar? Había y por un contrato prenupcial. Y ella dijo, no. Menos mal que no me casé. Para eso no me caso, sí, boludo. Claro. ¿Qué mierda? Ese no era mi plan. Claro. A mi hermana no le salió así, pensó. Igual estuvo bien Zaira en casarse, porque después conoció a Piqué. No, a Piqué no. Ah, no, al polista, no. Al polista. Que ya se separó. No era polista en realidad, es... empresario. Pero es como duque, conde. Jacob, ahí está. Jacob von Plessen, que era como... Tiene apellido... Se llama así, tipo, es tipo grande. Me estoy acordando de Lost. ¿No digan un Jacob? Sí, también, pero este es más fachero. Claro. Y no está en una isla... Sí. Jacob von Plessen es como... Usa mucha boina, mucha boina. Mucha boina. Es dueño de media Patagonia, o está cagando fuerte von Plessen. Claro. Pero también se... Pasa que la suegra no la quería porque era como... Y no es de sangre azul. Claro, ella no era de apellido. Era fucking Zaira Nara, que para nosotros es como una princesa. Sí, realeza, pero sí. Pero para la realeza sos dueño de media Patagonia, es como... Y además me imagino una cena entre el von Plessen y Andrés. Claro, no. O sea, sí, no. Andrés igual creo que ya no lo invitan a ningún lado. Perdón. Pero es medio tipo Scarlett Johansson en Match Point, ¿no? Una situación así, una familia muy aristócrata. Y Zaira viene del mundo del espectáculo. Wanda al lado. Claro, mucho titular atrás. Andrés Nara y la Barbasola. Quilombo. Porque Andrés Nara al lado de las novias que tiene es Jacob von Plessen. O sea, también tenemos un... Ah, porque ahora está... Claro, no sé con quién está. Con Alicia, la mujer que se desmaya en los móviles. Ah, es verdad que usa mucha boina, mi amor. Viste, es un señor de pero boina. Pero eso, ¿es una boina o...? ¿Por qué es del mismo color que la remera? Porque está... Me pone nervioso. Ah, aesthetic. No sé si es aesthetic, parece no es aesthetic, como... es medio raro. Igual era verano, qué calor. Igual vos sabés que esa boina está medio maldita. Okay. Sí. ¿Por qué está maldita la boina? Vos sabés que esa boina, hay teorías, es como el capítulo de los Simpsons del pelo de Snake. Claro, que vuelve... la peluca se vuelve malvada. Hubo un verano, el verano previo a la Icardi-Gina Gate, que pasaron mucho tiempo juntos, Icardi y Jacob eran muy amigos, y ahí es donde Icardi adopta el look gauchesco. Ah. Es verdad que tuvo una faceta gauchesca. Y desde ese momento la cagó a Wanda. Y Jacob fue cómplice de la infidelidad. Esta persona, Jacob... Sí, es... sí. Iban se juntos, puso, los cuñados iban se, juntos. No se puso la gorra, se puso la boina. Y entonces no lo denunció. No, lo llevó. Jacob lo llevó a lo de la China ahí Suárez. Hay dicen que él estaba ahí paradito en el auto, mientras él iba y volvía. ¿Y él qué hacía? ¿Se quedaba abajo con la boina así como...? Sí. Claro. Veía TikToks. Se acariciaba la boina. Claro. ¿Y fue con la oveja esa que está de fondo? ¿Qué es lo que te...? Es como un elefante, ¿no? Es un elefante. ¿Es un elefante de verdad? Sí. ¿Dónde están? Claro, yo los veía como en un campo, pero están medio como en África. Y seguramente, no creo que estén en La Pampa. ¡Pará, Pablo Mir! Bueno. Perdón, llegó Animal Planet. Sí, National Geographic. ¿Cómo estás vos, Pablo? Estoy muy bien. Te veo de pocas pulgas igual. Sí, estoy un poco... Estás laburando mucho y está del orto. Hoy estoy así de mal humor, pero no... Sí, y porque bueno, te hiciste guionista para ser vago y de repente entraste... Sí, todos los días me quieren hacer trabajar. Sí, bueno, una etapa de tu vida donde estás laburando mucho y no te gusta. Eso es verdad, no me puedo ir de vacaciones, no puedo hacer nada. Bueno, pero nada. Todo, la verdad que tu vida, toda la vida fue otra vez se va de vacaciones, Mir. Siempre fue una vida de garca la que tuviste. Ahora, bueno, te toca a esta edad laburar. Lamentablemente, lo tendrías que haber hecho a los 18. Pero... Es verdad. Ahora esta semana, la próxima semana se van mis hijos y sin mí. Así que nos quedamos. ¿A dónde se van? ¿Te abandonan? Se van a Bariloche. Se van de vacaciones a Bariloche ellos y... ¿Fausto y Félix? Ambos. Con amigos. Sí. ¿Dónde está Fausto? Está acá atrás, que volvió... ¿Fausto? Empezó la facultad, así que ya nos tiene semi-abandonados. Fausto, te dije que deje la facultad, que el futuro está en el stream. ¿Cómo estás?
No pudieron convencer a mi madre. Ya vamos a convencer a la señora M. Escúchame, si llegás Faso, no seas boludo. Escondelo en las bolas. No, y no, no lleves mucho. Tengo un contacto ahí, no pasa nada. Perfecto. Perfecto. Es gracioso como el padre. ¿Y ha llegado a estudios? ¡Claro que sí! ¡Galia Moldavsky en vivo! ¿Cómo estás? Si pueden no hablarme hoy, mejor. Estamos todos del orto, hermano. ¿Qué? Está bien, fue una semana difícil, pero hemos tenido picos de supremo. Claro, hemos hay cosas para festejar. Invitados espectaculares. La verdad que fue una semana importante para el programa. Entiendo que ahora estamos todos hechos verga. Estamos hechos verga, los venía escuchando. Sí. Y efectivamente, ¿no? Estamos agotados. Ya demasiado. Ya no tiene más sentido vivir. Bueno, pará, ¿por qué? Ayer estabas llorando abrazada a tu hermano diciendo qué linda es la vida y ahora es como, no tiene sentido vivir. Ya está, a la mierda. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Jessica? Nah, programón hoy. A diferencia de este. Bien. No me peleé con nadie. Estoy cansada sí. De vivir. Te escuchaba cuando abriste sí. Que felicitabas a la gente por haber llegado al viernes. Claro. Y la verdad es que yo también los quiero felicitar. Y a ustedes. A todos. A ustedes. A todo el equipo. A mí misma. Porque sí. Qué semana. Qué semana, boludo. Todo. Qué alegría que llega el fin de semana. Post-paso, el findux. Todo. Un sí. Buen findux. Una alegría que se viene el findux. ¿Vas a descansar el findux de verdad? ¿O ahora de repente decís, no, hoy a la noche tengo una fiesta, empieza a las 6 de la mañana? No. Te compré micropunto. ¿Qué, dale, qué, no, qué no. Mierda andás? No, pero ojo con el dólar blue y los consumos. Porque están aumentando el ritmo del dólar blue. Claro, y bueno, el dealer en algún momento dice, disculpame, Viene afuera esta. sí. Hace poco recibí un comentario que era, mirá que son de Ámsterdam, así que al dólar blue aumentan. Claro. Vos también comprando falopa de Ámsterdam. Dale, boluda. Igual, inchequeable. Es completamente inchequeable. Yo a tu edad fumaba cosas que salieron del culo de andar a saber quién. Bueno, pero yo también probablemente esté fumando cosas del culo de alguien. Pero del culo de alguien que vino de Ámsterdam. De un culo de Ámsterdam no es lo mismo de un culo limítrofe. Mucha bici en Ámsterdam. Claro. Está muy entrenado ese culo. De un culo entrenado de Ámsterdam. Bueno, descansarás el fin de semana. Sí. El descanso de la guerrera. Uy, uy, uy. Uy. Descansa la guerrera. Nada tiene sentido. 11-71-13-54-51. Hoy estaremos sorteando 10. No una, no dos, no tres, 10 pares de entradas para el teatro de Escucho Ofertas. Esto es en The Roxy Bar, en Álvarez Thomas y La Croce. No como dice la invitación. Eso alguien se equivocó. ¿Vos podés creer que alguien imprimió mal esto y le puso otra dirección? Sí, es real. Mandamos a hacer esto espectacular. Esto es más Blender que no Blender. Sí, esto es lo más Blender de estos. Porque mira, es espectacular. Toda la entrada, todo, estamos en la dirección. No importa porque nosotros les contamos. Mira, es acá, no es acá. 10 pares de entradas, son los primeros 10 pares de entradas que vamos a estar sorteando hoy. El evento es el sábado 26 de agosto, reitero, en The Roxy Bar, Álvarez Thomas y La Croce, donde estará todo el equipo entero de Escucho Ofertas haciendo un show en vivo, un programa en vivo. Juanita Groisman, Agustín Aguilar, Galia Moldavsky. ¿Va a venir Juanita Groisman? No sabemos. Es la que a último momento te puede llegar a tirar el mensaje. Che, no. Estoy a mil. No estoy llegando, pero tendremos a Navaja Crime, a Cata, Juanelo, a Echi Pinkman, Lucía, Mir, Darío, todos los personajes. Alexander también viene, muy bien. Todos los personajes que ustedes los consumen. Entrañables, que con lo que no se puede decir en stream, ¿no? Sí, o sea, no graben. Después lo van a subir o no. Así se vendían los teatros antes, lo que no te pueden contar en TV. Pará, en la entrada te sacan el celular o te piden que lo tapes porque las cosas que van a pasar no pueden quedar registradas. Para mí el público tiene códigos y porque va a ser un... Por supuesto, es un evento de capacidad limitadísima, es el VIP del VIP del VIP. Son solo 200 personas. De capacidad no entran 201, 203, somos 200. Entonces, es un código donde seremos hipercancelables y que quedará
en ese grupo de personas. Los cancelados. Con sí. Nosotros somos horribles, ustedes, son público, peores. Son peores porque están consumiendo algo horrible. Tengo un videito para levantarnos el ánimo. Me gustan los videos para levantar el ánimo. Se lo acabo de mandar a la producción. Es un speech, capaz lo vieron o no, no sé, pero siento que para el día de hoy nos va a venir bien. Nos vamos a motivar, decís. A ver. Last but not least, I want to thank me. Sí, es lo amo. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me. La traducción que va ahí, digamos. Sí, sí. No. Pero está bien, se entiende el mensaje. And trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad. Discurso motivacional perfecto para el viernes. ¿Sirvió un poquito? No. Lo había visto y me encanta este discurso, que es... me quiero agradecer a mí por haber llegado al viernes, por haber hecho el programa. No haber disociado tanto. Siento que es medio meditación, ¿viste? Como cuando decís... Quiero pensar en las cosas buenas, valorar lo que tengo, agradecerme que llegué al viernes. Ahora solo queda tirar hasta que llegue el antiguo Moment. Sí. Bueno, le estás vendiendo un programón, Galia. No, Juanita tiene que hacer su columna. ¿Cómo está el Supremo? Bien. ¿Bien? Bien. A ver. Vale, te hago un número. Poneme cara, a ver. No, es una cara de miedo. A ver. No me convence. No. Pero más. Guille. Llamen a los amigos. Cata, sí, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. El Supremo está de cumpleaños porque uno de nuestros oyentes está cumpliendo años. Se llama Orevalk. Creo que... ¿Cómo se llama? Orevalk. Sí, siempre está. Desde el minuto cero, desde que no éramos nadie. Orevalk. Orevalk está invitado. Que llame y le damos una entrada. Entrada para Orevalk. Claro. Está en Telegram. Difícil cantarle feliz cumpleaños, ¿no? Que los cumplas, Orevalk. Ah, no, entra bien. Entra bien. Entra mejor bien. Que muchos. Sí. Que, por ejemplo, Galia. O Michelle. Que los cumplas, Michelle. No. Pero con Galia también se complica. Gali, es un problema muy nuestro ese. ¿Cuántas Michelle conocemos? Vos y yo conocemos 40 Michelle. Esto claro, no conocen. No entendía, Michelle, te juro. Mabel, es la que conocen. Yo conozco a Michelle de Jugate Conmigo, el único. Ahí está. Era varón. Bueno, que lo cumplas. Claro, cuando dijiste Ramiro. Michelle me llamó la atención. Digo, ¿qué es el cumpleaños de Michelle Pfeiffer? Si es tres sílabas, entra bien. Claro, los de dos sílabas es el problema. Lula. Que lo cumpla Lula. Claro. Y bueno, Pablo, ¿a vos te pasa lo mismo? Sí, Galía. Galía. Pablito. Galía. Galita. Ah, Galita puede ser. Galita. ¿Alguien te dice Galita? Sí, mi mamá. Ah, también se emocionó tu mamá ayer con el encuentro de hermanas. Qué momento único el que hemos tenido ayer, ¿eh? Lo vi a la noche porque tuvimos cena familiar. Lo vi muchas veces estos últimos días y estaba choqueado. Me decía, la verdad que no me la vi venir, me decía... Porque lo dijiste muy al principio de la entrevista. Me dice, no lo vi venir. Me paraba de decir. La verdad que no estaba preparado. Sí. ¿Cómo descolocar a un invitado? No, llorarle en la cara. Fue como mucho. Era como que... ¡Wow! Eyal estaba por agarrar el escobillón y hacerte... Bueno. Igual, chicos, esto es otro día en mi vida. O sea... Sí. Nada. Es como lo que vos decías ayer. Ya es la cuarta vez que llorás. Como que al principio todos es tipo, uy, qué emocionante. Y después se dan cuenta que es otro día en mi vida llorar. Es algo que sucede. Para mí no tiene que pasar algo tan extraordinario para que me largue a llorar. Y hace muy, muy bien. Recomiendo llorar cuando se pueda. Yo ya no puedo, pero... Pero porque ya lloré todo el líquido que tenía. Seca. He llorado tanto en los últimos 10, 20 años que ya no hay agua. No hay agua, ya estoy como Seinfeld, como si llego a llorar estoy como Seinfeld que dice, ¿qué es esta descarga salada? Estás como, no me acuerdo qué muerte de película le chupa por adentro, como que queda seco, medio tieso. Yo me acordé de esa maldita costilla cuando Susana se pone las cebollas. Claro, y dice, no me sale una lágrima ni en pedo. Ni en pedo, sí, muy buena. Vos le tenés que competir ahí a Navaja Crime cuando te tire una de que no sabés, le preguntale,
¿Y de esa maldita costilla sí. qué sabe, Navaja? A ver, ¿qué mierda sabes? Juanelo, voy con Juanelo un ratito porque siempre me interesa su finde. Para buen mí, día. Buen día, Juanelo, ante todo. Ante todo. ¿Estás bien? Bien, hoy estoy bipolar. Bien. No, hoy estoy bien. Hoy la siempre bipolaridad... decís hoy estoy bien. Es que estoy arranco mal. ¿Qué pasa? Últimamente me levanto puteando mucho. ¿Pero qué pasa? Pero cuando te levantás y la puta que los parió. Era sí, Juanelo. Sí. Sí, Juanelo. Pero después llego acá y se me pasa. Está bien. Pongo musiquita un ratito antes. Y no ahí como que la cabeza ya se acomoda. A little wash. A little wash y estamos perfectos. A little Leo Mattioli. Sí, estamos bien. ¿El fin de dormís en casa ajena, Juanelo? No sé, puede ser, no sé. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que el domingo, pero bueno. No es en lo de Alex. Cuento. Ok. No. Ok, ok, ok. No es en lo de Alex. ¿Pasa un chivo? ¿Hace? Mañana se gestó en el Telegram sí. hacer un stream de música, pasar musiquita, yo desde mi canal. Así que mañana me hicieron el flyer. ¿Es también, en la lo tengo cama ahí. Con Juanelo? Sí, a la cama con Juanelo le pusieron. Mirá lo que así es que, el flyer. Con participación de la caja. Dicen, sí. Secreta. Promete la caja, pero nunca vino todavía. Es la fotito del lo-fi. Sí. Es hermoso. Con el póster de Damas Gratis de fondo. Gracias a Flor Infante que hizo el flyer. Bien, Flor. Flor Infante, la conozco. Sí, capa. Una pipona. Esto es mañana a la noche. Mañana a 10 de la noche, musiquita. Mirá que te musiquita, voy a ver, ¿eh? Obvio. Te espero pero en el chat. Pero mañana tranquilo a esa hora estoy con una copita de vino, sí, un quesito rico. Vamos a pasar, siempre arranco por cumbia y después terminamos en Los Redondos, en lo que sea. Pero bueno, que tenga ganas de pasarse, vamos a estar ahí tomando carne y pasando música. ¿A dónde me tengo que meter? En el canal mío de YouTube. Juanelo, ponés JNLO y aparece el canal ahí. Ponés J y te aparece Juanelo. Sí, exactamente. Es lo primero. Sí. Igual después lo tiro en el Telegram y todo, así que perfecto. Los espero por ahí. Estén atentos. Echi Pinkman es quien me queda. Echi Pinkman está ¿cómo estás? Estabas medio del orto ayer, estabas a las puteadas, no te gusta la lluvia, no te gusta el clima. Hoy es viernes y estás un poco más. Sí, cayó la semana de elecciones y todo eso. Sí, te bajó toda junta. Sí, toda junta. Pero bueno, mañana voy al cine, me parece. ¿Qué vas a ver? Oppenheimer. Dice Navaja Crimen que es una verga. No le gustó, una verga. ¿La viste vos? Está buenísima, Oppenheimer. Dice que está buenísima Jane Grossman. Tenemos un debate en Navaja Jane Grossman en el teatro. Solo en el teatro lo puedes ver. Ese cruce solo lo puedes ver totalmente. En el teatro. De hecho, no lo conozco en persona, Navaja. Por eso, se van a conocer ese día en el teatro y puede pasar cualquier cosa. Jane Grossman versus Navaja. Podés tener un día como hoy o como el de ayer, el día que vino Navaja y el chabón tiene el pelo increíble No es humano, no es humano. Hay algo pero además raro, siento que ayer lo tenía especialmente bien, como que me dio bronca que lo tenga especialmente mucho bien. Lo tienen mejor. Claro, como si la lluvia fuera como una flor de loto, que el pelo crece en el barro. ¿Entendés por qué está particularmente bien hoy? No está bien eso. Estoy del orto, ya te digo cómo estoy. Todo me indigna. El pelo de Navaja me indigna. Indignados o no, 11-71-13-54-51 estaremos en vivo hasta las 13 haciendo el mejor programa de la semana a pesar de nuestro quejoso staff. Vayan al puerto a laburar, si les jode, porque la streamocracia... Como que nosotros nos exponemos un montón. Claro. Y eso también es cansador. Eso también es estrés. ¿Me cansa exponerme? Es presión, sí. Claro. ¿Vos no sabés la presión que siento yo de que me cancelen todos los días? Me voy a dormir estresada. Sí. No, haces la pizarra una vez a la semana y eso ya tres sesiones de psicólogo. ¿Ya hay tema de pizarra para esta semana que viene? Un éxito la pizarra que crece y crece, Yo ya estoy pensando en cuándo se va a agotar. Se imaginarán que una ansiosa vive así. Claro. Sí, obvio, todo se agota. El pero tiempo, bueno, maldita daga. ¿Quieren elegir? Tengo varias opciones. A ver. Bueno. Adelántame. Mira, saca el celular. Porque las tengo anotadas en mi grupo conmigo misma. Estamos entrando en segundos a la columna de Jane Grossman, que estuvo exclusivamente en la foto del Bailando. Perdón, lo tengo acá. Estuvo con Tinelli, habló con Tinelli cara a cara. Le prestó un desodorante. Estaba raro, Tinelli. Tengo. Reptilianos. Me gusta. No esperaba que esta fuera la primera opción. Realmente. Sí.
Se lo merecen. ¿Vos se querés saber cuándo se va a terminar esto? Después de que haga reptilianos. Progres, tengo progres. Progres, nos gusta. Tengo viejo meado. Viejo meado, sí, nos gusta. Tengo Jimbro y Crypto Bro, que probablemente vengan juntas porque ambos son bros. Probablemente claro, haga como todos los bros. Bros. Todos los me bros. Gusta el concepto bros. Podés dibujar un Mario, un Luigi en la pizarra. Y tengo hippies, que de hippies devienen mucho tipo de hippie. Hippie espiritual. Hippie con plata. Hippie, hippie con os de... Ya no existen hippies que hippie no tengan chic plata. Sí, el bueno, hippie pobre. Los se llaman indigentes ahora. No, anda a San Marcos Sierra si hay hippies de no la... me mandes a San Marcos Sierra, mi amor. Escúchame, yo te amo. Entiendo que trabajaste mucho también fin de semana y estamos todos cansados. ¿Vos cómo estás? Contame vos, mi amor. Tengo mucho para contar. Te pones hermética cuando te pones mal humor, ¿sabías? Y bueno. No me contás tus sentimientos. Yo sé que algo te pasa, me doy cuenta, insisto, porque está como el mito de que el hombre no pregunta, no le interesa, y, o que no, el hombre es el que no habla. Yo todo lo contrario, yo me levanto y ya le doy 45 sentimientos a Lucía ya cuando le cuento. ¿Cómo no se va a levantar del orto? Sí, no, claro. Pero claro, yo claro, no quiero hablar a la mañana sobre todo. No, se nota, se bueno, nota. Ya está. No, hoy tengo psicóloga, así que... Te haces bueno, mierda ahí. Hoy se descarga. Sí, sí, la rompo viernes 3 de la tarde. Espectacular. Déjala que... cansada para el finde. ¿Y el finde qué hacemos, mi amor, nosotros? Y no sé, es que finde con Nina, así que hay que hacer planes de, para. De hija. ¿Cuánta energía está? ¿Ya fuimos al bowling? Sí, al bowling ya está. El bowling buen ya... plan el bowling, ¿no? Muy bueno el no, bowling. ¿No te parece que está como que uno no va con tanta onda porque el ambiente no es tan feliz? No, no, el ambiente pero es ahí, lo menos feliz del sí, mundo. Los depende, olores hay y mucha las luz, personas. Y sí, es espantoso. Pero después cuando empezás a jugar decís, ¡qué planazo no, es el un bowling! Es un planazo. Más también sí, si vas con niñes, todavía más divertido. Igual se corre porque va la competencia directa. Lucía es muy competitiva. Somos como Mónica y Chandler. Imagínate directamente eso. Amo. La última vez gané, pero sobradamente. Obviamente. Diciéndole a Nina, ¿qué pasó? Quiero... ¿Qué pasó? ¿Se sí, no, va no, la canaleta? No, no. Podría haber sido mejor, hija. Dale, dale, es dale. Es Maradona pateándole el penal al pibe. Un plan, patinaje sobre hielo. Y antes de... Total. Me gusta. No, que queda no lejos. Como antes. No, no, son chiquitas. Son además, las claro, pistas, estás como un boludo dando vueltas en el frío. No había me gusta, una cerca de mi casa que la cerraron. Y ahora hay un edificio. Estás en un edificio. No me si no tanto, sos niñe y no sos bueno patinando, se te acalambran los gemelos sí, rápidamente. Te hace verga. Te y deja el estás todo tieso, hacer, medio tenso, como medio sí, durapa avanzando así. Sí. Es menos romántico de lo que parece. No vas patinando, vas haciendo... Tac, pero es para tac, que la para que Nina se divierta, tac, ¿no? Para que esto... Igual sí, me, sí, está, me estás contando una cita, te llevaron a patinar sobre nah, hielo. ¿Qué soy? ¿Una comedia romántica dijiste, de los 2000? Y dijiste, de, no, está, Hollywood. No es tan romántico, dijiste. Discúlpame, la escena más romántica en una pista de patinaje sobre hielo la hace Sylvester Stallone en Rocky 1. Así que no es una comedia romántica no, solamente. La última 90, vez que fui fue para mi cumple de tercer grado. My Way. Obvio. Cerró My Way. Recontra My Way. My Way cerró y es una quedó lejos el concepto. Había otro, Winter. Sí, Winter y Alpina Skate en su momento, que eran todos de zonas flores. Alpina caballito, es... No, pará, había uno que quedaba en Cabildo saliendo del túnel. Por eso, ¿no es My Way? My Way. Sí, pero no era Caballito, digo. Por claro, eso. Pero... Winter era en Caballito y Alpina Skate en Flores. En segundos, Jane Groisman nos va a contar su charla privada con Marcelo Hugo Tinelli en la fiesta, en la inauguración del Bailando 2023. Pero lo último que quiero decir es que hoy a la mañana, ¿saben qué hice? Me levanté y ¿saben qué hice? A little wash. Arreglé el calefón. Hombre, hombre. Te consagraste varón. Varón, pero di un paso enorme. Te creció el pene 3 centímetros. No. Lo hice con la pija. Ah, arreglé claro, el calefón con la pija directamente de lo grosso y lo hombre que soy. Y me di una ducha caliente. Muy de como hombre. Como un varón.
Pero creo que cuentes, ahora contá la verdad. Estaba llorando, hecho una bolita. Le pegó una piña al calefón. Sí. No, mentira. Contá la verdad. Vos me tiraste una idea buena. No, la idea que es solucionar el problema. Bueno, pero ¿quién tuvo la iniciativa? De no, que bueno. Yo me paré, me levanté. Te hice el café, te di un beso y dije, voy a arreglar el calefón, porque mi novia no puede vivir así. Ya me había dado por vencida respecto no, al calefón. No, y volvió el calefón. Sí, pero te hice prender la vela. Poneme ojos de videotape, Juanelo. Así, de Charlie García, por favor. Qué bien, qué importante sí. Que la mujer esté contenta sí, en la casa. Claro, mira, escucha. Música. Cuando arreglé el calefón... ¿Qué era lo que tenía? No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No, pero qué buena es la música de ahora, ¿eh? Viejo meado. Viejo meado. Ya viene tu pizarra. Entra. Viejo meado escucha a Charlie García y dice que es genial. Escucha. Eso de viejo meado. No. El mundo es horrible. Así nomás te lo digo. Está bien. Ahora sí, damas y caballeros, el momento que todos estaban esperando, Jane Grossman en vivo. La persona más malvada del equipo Blender hasta ahora. ¿Qué es decir mucho? Hasta que es que es decir mucho porque acá hay bastante. Mira, a ver, ¿qué es esto? Ponen un telón. No se abre. Echi Pinkman está probando cosas. Mira lo que hace. ¡No! Me caigo de culo. La concha de mi madre, estos cines. Me cine. Caigo de culo, cine, puchito. La queremos mucho a Juana, nos alegra la mañana. Su columna es de primera, está marcando una era. Los famosos hacen lío, con sus chismes yo me río. Cada viernes soy feliz, Juanita está aquí. ¡Qué temazo, boludo! ¿Es Antonaya este también? Sí. Creo que lo hizo un usuario que se llama Licenale. Sí. Ah, con razón. Esa voz, me sonaba la esa voz. Esa creatividad y ese amor por Juanita creo que es me sonaba. La voz me sonó. Hoy me sonó. ¿Qué pero temazo, boludo? Pero se rió él mismo también en un momento. No, estuvo, en un momento de lo que estaba haciendo. Clave para llevarnos al humor. Jane Grossman, por favor, contanos cómo fue tu jornada rodeado de el top de la farándula argentina. Top. Hubo gente top y estaba yo. Bueno, está bien. Y gente, imagínate, claro, o sea... Y hay gente menos que vos todavía. Sí. O sea, fuerte. Había gente que yo no sabía quién era y le pregunté a... un fotógrafo de la Breche, que uno creería conoce a todo el mundo, y me dice, yo tampoco sé quién es, así que imagínate el nivel de desconocimiento de ciertas figuras. Pero bueno, es la farándula que nos toma con un dólar a 200 millones de dólares. Es difícil conseguir gente que quiera ir a bailar al bailando, esa es la verdad. Hay gente para ir, pero no es la gente que a tiene ver, que ir a mano. A ver, el elefante en la habitación. ¿Qué hay de cierto que esta edición del Bailando es una edición... medio poronga, medio de segunda línea, sí. Medio que Tinelli está acabado y medio que vamos a ver algo que no es. O la rompen. Decime la verdad. No hay forma de saberlo. No se puede saber hasta que empiece, porque hay gente que piensa que el éxito del Bailando es correlativo a la importancia de sus figuras. Y eso no es así. Hemos tenido bailandos con grandes figuras del espectáculo que no rinden en la pista. En general, quienes tienen más carrera rinden peor porque no tienen por qué pasar el ridículo. No tienen el hambre de gol. Exacto. En general, va gente más necesitada de dinero, de... ¿Qué es lo... de fama, ¿sí? De atención. ¿Qué es lo más recordado de Tinelli? 30 segundos de fama. Un montón de gente con muchísimas carencias, pero de las que nos podíamos reír y eso funcionaba muy bien. Sí, qué linda época era esa. Estaba antes bueno. Se podía. El verdadero antes se podía. Antes se podía y próximamente se va a poder de nuevo. Estamos dando esa vuelta. Es el momento histórico. A mí me sirve, porque para mi rubro funciona. Sí. Pero para mi género quizás no. Estoy como medio complicada en ese ambiente. Pero bueno, por lo menos va a haber laburo. Tenemos, también hay famosos importantes. Tenemos la foto.
¿Ya está la foto? Veamos la foto, realmente. Tengo que darle crédito. Estas fotos que son de la gente de Infobae que estaba ahí claro. En la alfombra roja. Es como la foto oficial. La si foto final. Ah, mirá. Esto ahí fue está este Tinelli. Esto fue todo un evento organizado en el hipódromo. Ah, claro, pará. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Este es Marcelo Tinelli. Es un famoso argentino. Cuento. Sí. No, pensé que era Aníbal Smith. Para, che, pelo blanco, se lo tiñó full blanco para el evento. Por eso, vamos de a poco. Vamos a sacarle mucho jugo a esta naranja. El evento fue en... Hipódromo de Palermo. Bien, y cheto. Estuvo bueno, cheto. Entrabas, había alfombra roja para la prensa y después algunos pocos privilegiados podíamos ingresar a la fiesta dentro del hipódromo. Y vos lo lograste. Sí, yo y los chicos de Blender también igual, ¿eh? Ah, ok. Ojo. Matu Rosu estuvo ahí. Matu estuvo ahí y no todos estuvieron ahí adentro. Eso es lo único que voy a decir. Y después... Marcelo, ¿te gusta el look de Marcelo ahora con el pelo blanco y la barba negra? Sí, a mí... ¿Te parece fachero, Marcelo? Ahora, bueno, está grande, ¿no? Pero tuvo un momento que te pareció que para mí su top fue... Sí, toda. A Tinelli toda. A Tinelli hace como 10, 15 años, no sé. Pero bueno. 10. 2015, 2016 estaba... para mí fue una buena Don Cogelón estaba Marcelo en esa época. Y ahora, bueno, está grande. Está un poquito. Un poquito también... Mucha cosa en la jeta, ¿no? Como sí, se pasó de... Se pasó de Little Wash. Para ese. Cada vez tiene menos expresiones, como que creo que tiene dos. Sí, está complejo, pero justo ahí estaba cerca de Coqui Ramírez, hubo ahí un encuentro. No, están, la ex. Están vendiendo el reencuentro de Marcelo y Coqui. Juanita, ¿vos cómo que te viene? ¿Cómo te cae? ¿Cómo te viene? A mí me deprime mucho. Siento como que está tan viejo. Lo de Coqui de nuevo, que ver si Marcelo, si están, si no están. O sea, es algo que lo vas a ver, no seas mentirosa. Me da lo tristeza. Vas a... ¿Te juro? No, pará, quiero decir algo, perdón. Bueno, respondé y ahora. No, es medio naftalina, yo coincido, ¿eh? Naftalina. Pero el Bailando vuelve en un contexto donde volvieron los realities también, hay que decir, a favor del contexto histórico. Venimos, uno diría, gran hermano, amigo, ya sí, ese formato venció hace 20 años, y fue un exitazo, 25 puntos de rating. Sí, pero lo veremos en vivo. La tele en vivo siempre es distinta, es más difícil. Todo se basa para mí en cómo llegue Marcelo. Si Marcelo llega medio de capa caída, se cae el programa. Si Marcelo... Viene el mejor Marcelo, el Marcelo malo, el que se hace Bad el boludo, Marcelo. El que humilla, el que hace provoca pelea, el que le gusta el agua sucia. Si viene full Marcelo, yo creo que hay algo, me gusta ahí como en la pantalla de América, como más trash, como show trash, se podría llamar. El jurado sí, también, no seas progre, Marcelo, no te pongas claro. En progre. No, ya fue por eso, lo intentó con la foto de Ana Frank, toda esa mierda que hizo, todo le queda como el orto. No vayas, para mí, primer programa, tiene que cortar una pollera. Primer programa, y listo, caño, sí, culo. Porque además, voy a decir algo, hay un contexto histórico que lo favorece, que es que ahora favorece porque está el discurso del empoderamiento. Claro. Cuerpo, OnlyFans, qué sé yo, ya que igual voy a mostrar el culo, lo muestro por plata. Tenemos participantes con un OnlyFans. Pero ¿se sabe el jurado? Es gente irrelevante, así que la vamos a ver cuando aparezca, porque buenísimo. Te digo que son. ¿Se sabe quiénes van a ser el jurado? Sí, Pampita, Polino, Ángel y Moria. Los de siempre. Bueno, un jurado clásico, bien. Moria no falla. Moria está muy contenta, está cada vez más liberada. El contexto político también creo que va a ayudar un poco. Sí. Porque lo van a dejar de correr a Marcelo con su cierto claro, Marcelo a Alberto. Marcelo quedó muy con el tema de la mesa del hambre y todo eso. Sí, no se lo perdonaron. No se lo perdonaron jamás. Hay que decir que la verdad que no fue nada grave. Le han perdonado cada cosa y no le perdonaron en una silla. Y bueno, pero en alguna te tienen que agarrar. Mucho más grave lo de San Lorenzo, me parece. Claro. Que integrar una mesa del hambre que nunca funcionó. Eso pero Libertadores mata todo. Sí. Los pibardos. Y yo no tengo nada más para decir sobre el tema. Eso es así. ¿Qué dirá Michelle sobre eso, no? ¿Qué dirá? Claro. Se preguntó nunca nadie. Traigan algún día a Michelle, que la quiero conocer. Sí, conozco varias Michelles. Sí. Sharon también tengo. Bueno, ahí está Noelia Pompa, que genia. Vuelve. Ganó 2 años seguidos, ¿no? Noelia y Piquín. Sí, Noelia y Piquín. Piquín se llevan como el culo, Noelia y Piquín. No bailan juntos este año. No, porque se odian. Además, Piquín huyó a España luego de sufrir el décimo... ¿Cómo?
Claro, ella hizo The Hole mucho tiempo en España. Se peleó con Piquín. Igualmente Piquín ahora sí está en España hace un tiempo porque sufrió como 18 robos en el lapso de un mes. O sea, como que para mí tenía medio fichado acá, pero posta, porque realmente era medio como que estaba maldito Piquín. ¿Otra vez le robaron a Piquín? Pero olvidé que le pasaba todo el tiempo y robos tipo... Pero no era como... ¡Me joda! Pero chicos... Era terrible. Creo que tipo, sí que estaba cazando Pokémon con el iPhone. Para mí había algo turbio. Encima robos tipo persecución en Panamericana, tiros. Me acuerdo porque subía una story por robo. Boludo, y eran muchas stories en un momento. Vivía en arma mortal. No sé qué mierda le pasaba. Entonces dijo, yo me voy a la mierda. Para mí, en Gotham. Posta, o sea, yo no soy muy fan de las salidas de Seiza, pero el caso de Piquín era que el país te odia. Necesito ir. Andate a Campo de Mayo a vivir. O sea, algo. Estaba Piquín, necesito chico, que me dejen Piquín de robar. Pobre Piquín, boludo. Y no se sabía, llevaba muy mal no con... Era que... terrible. ¿Qué? Era terrible. Y se llevaba mal con Noelia. Una vez Piquín dijo que le había hecho mal al ciático bailar con Noelia. Porque, claro, bajita. Claro. Y Noelia como que se ofendió porque dijo, che, es levemente discriminatorio tu comentario. Yo no elegí. O sea, ¿qué onda? Ella también podría decir, me duele el cuello porque sos muy claro, alto. Claro, boludo. ¿Qué onda? Absolutamente. Después, pero bueno, el regreso de Noelia Pompa. Bueno, ya no canta más su hit. Su hit espectacular. ¿Cuál era la copia? Haceme la copia del CD que quiero. Ponela en el Lord. No, y además, estamos como en otra era, como cuando Prince se cambió el nombre al artista antes conocido como Prince, a Noelia Pompa ya no se la llama más por el adjetivo. Claro. Que por el que lo conoce. Ahora, ahora agregamos el apellido Noelia Pompa. En otra época era... la enana Noelia. La enana Noelia. Hay que decirlo. Ya no se dice más. Y no. Tenía una pelea medio con Moria, porque Moria insistía en decirle enana. Y Noelia es guacho, que Moria. Noelia no se animaba a decirle tipo, che, no me copa que me digas enana porque no claro. da. Y entonces Moria le decía, pero sos enana, y era como sí, pero sí. raro. Y las vi interactuando un poquito igual, entre las dos, o sea que hay onda tiempo, o están armando la pelea. Y yo te cuento una cosa, yo una vez fui a cobrar un bolito de ¿cómo se llama? De actores. Que tenés que ir a un banco y estamos todos los actores ahí esperando que nos llamen. Somos 900 actores así. Bojack. Un día entró, sí, mal. Un día entró Noelia Pompa directo a hablar con el gerente. Al quinto o sea, piso. La atienden como, o sea, Noelia facturó bien y se fue como, me miró como diciendo, me miró de arriba como diciendo. No tengo, claro, no tengo monedas. Así que facturó, le ha ido muy bien. Acá hay una persona que te corrigió y te dijo que el apellido no era Pompa, era Pomba. Y lo googleó y volvió y dijo, ah, no, es Pompa. Bueno, y le dije, gracias, Pompa, todo el tiempo. Gracias por estar atentos. Seguimos, a ver. Seguimos, hay más famosos. Sí. Porque tengo contexto para todos, te digo. Ahí está la Farro, Mónica Farro. Es un monumento, Mónica sí, Farro, Sí. Esta había tenido problema con More porque le había faltado. ¿Le afanó? Bueno, las sí, amigas. More le afanó a alguien. Ya está confirmado que fueron las que le afanaron. Igual peor las feudales que le robaron la guita de la jubilación de la madre, chico. La verdad es un afano. Hay códigos, boludo. Dejate de joder. Ahí está. ¿Sabés qué se usó mucho en la foto y es muy de la farándula? La bombacha sin tiras. ¿Cómo claro, que es un a ver, ¿y cómo? Pero, ¿qué la agarra? Me lo mostró Lourdes Sánchez. No, sí, mi vida es fantástico. Es un protector diario. Es casi. ¿Viste la tela de nylon de la media? Sí. Pero la un poquito más gruesita. Bueno, es como una bombacha hecha de eso, pero con cinta bifaz de un lado y del otro. Cintia bifaz va a estar en el bailando, sí. Cintia Bifaz, gran candidata de lo bailando. Suena algo de sin codificar. Sí. A mí me parece que si vos tenés que ponerte cinta Bifaz para no ponerte una bombacha, estamos con un problema de guardarropa. Y además tenés que estar depilada al mango. Sí, bajate con los pelos. Que tenés track. No, pero lo que pasa es que, bueno, el corte del vestido va muy arriba y la gracia es que la gente piensa que estás en vagina. Claro, que piensa que estás en vagina. Claro, alimenta la salir fantasía. A ventilar la vulva. No, Graciela Alfano hubiese ido sin bomba, sin nada. Esa hubiese ido sin nada, de verdad. Pero claro. Es que se hizo un rejuvenecimiento vaginal, seguramente. Graciela la tiene como joven. La quiere mostrar. Sí. Eso. Ahí está, la Farro.
Viernes. La Farro me recuerda, ¿sabes? Un poco a la madre, la mujer de Iván Drago. La mujer de Iván Drago, de Rocky 4. De Rocky. De Rocky 4, no, ¿viste? Ahora no tengo la... Sí. Brigitte Nielsen. Perdón, claro, Juanita, sí. Fue Mónica Farro la... Perdón, quería terminar la idea, estoy muy ansiosa. No, anda tranquila. No pasa nada. ¿Qué pasó? Fue Mónica Farro la que se peleó con Sol Pérez y le dijo agradezca por las chicas que chupé yo. Que ustedes cobran un sueldo por las que yo P-words que chupé yo. Yo podría decir eso acá alguna vez. Sí. Cuando tenga un motivo para decirlo, porque realmente todavía no, pero creo que sí, Farro tiene el porte de Brigitte Nielsen, estrella de los 80. También en un detective suelto en Hollywood 2, ¿no era la mala? Bien, seguimos. Una referencia cinéfila que se nos escapa, no sé si Navaja. Navaja, ¿ves? Este Navaja lo suele ver on demand el programa, claro. No está en vivo. Navaja a esta hora está durmiendo. Sí. Tenemos la próxima. ¿Quién nos acompaña? Qué bien, Mónica, la verdad. Ahí está, Anabel Sánchez. Reina absoluta de la internet. Una que labura. Ella, ¿te acordás que era una chica que quería ser modelo y todo el mundo como, vos que vas a ser modelo? Y la rompió. Porque se había hecho las fotos en su casa, que era tipo la pared de cemento atrás. Muy poco cheto. Y la pegó. Espectacular la cantidad de cosas que dijeron para no decir una cosa. Fue espectacular. Bueno, son años. No, esto es comunicación. Espectacular, gran personaje. Es de Solano. Sí, esta sí está para lucirse porque tiene todo por delante. Primero tiene un porte espectacular, yo también persona es... Muy elegante. Es esa gente que nació para ser modelo, no sé cómo explicártelo. La postura es una cosa... Fibonacci. Es increíble y además tiene algo a favor esta chica. Tiene el visto bueno de Pampita. Ok, hasta ahora. Sí, pero Pampita, ahora uno se olvida porque es como millonaria y sale con García Moritán, pero es una laburante, Pampita. Claro. Y además... Y Pampita fue muy discriminada en el mundo de las modelos. Le decían la Muki. La Muki. A Pampita. Sí. A Pampita. Yo creo que ustedes entiendan lo siguiente. En una época, Pampita le decían la Muki, o sea... Sí. Pero no era... Nicole Neumann. Bueno. Decían que era Nicole Neumann que le puso ese apodo. El momento de la guerra de la rubia y la morocha. Lo dice la mismísima Pampita. Sí. No lo dice solo cualquier persona. Hubo otra rubia de esa época uno dice, ay, pero es re buena, ni en pedo hubiera hecho eso. ¿Quién era? Que no voy a... Yo me acuerdo, dale. Rubias de esa época, importantes había, hay dos. Claro, había... ¿Sofía Samuel ahora? JP. ¿En serio? La JP. La Juventud Peronista. Sí. No la tengo. Darío y yo estamos así. Chicos. Había muchos rumores de que la Prandi también le daba... No sé, hoy en día. No sabemos. Pasó mucho, pero había rumores de que no era solamente rumores. O sea, que tiraron el dato en el chat. No sé si es cierto que Anabela se hizo su propio vestido. Sí, lo dijo ella. Que lo diseñó ella y lo costeó con la mamá o la tía, no me acuerdo. Espectacular. Sí. Es mi candidata. Sí. Pero igual para mí... la candidata del pueblo. Voy a decir algo en contra. Es demasiado buena. Es buena piba. Vamos a ver. Puedo hacer un comentario de porteña progre, pero es de Solano. No como que en un momento la vas a estar a chafé que te decís flaca, tía. No sé. Tengo una... Como, a mí me parece hay que ver muy buena cómo piba. Se pelea con el jurado. ¿Cómo responde? Eso. ¿Se agacha la cabeza o si... Va se la con manda toda. Guarda. Sí. Obvio. Para mí... hay que ver cómo reacciona ante el show. Le tengo fe. Quizás le da un poquito de miedo. Bueno, pues... Pongo guita por Anabela. Estaba contenta. Además, Pampita la quiere porque también es modelo. Le va a dar... Es su protegida. Sí. Esta persona... ¿Esta persona quién es? Esto es como cuando le toca el bolillero difícil en un final. Esta chica es bailarina. Para mí pasemos bien. Rápido. Todo bien, pero pasemos rápido a la gente que no merita profundizar. Porque hay 28 millones de fotos. Claro, listo, es bailarina. Tac. Y no es... Es peruana. Ahí está Moria. Este es Moria Kazan. Barrida. ¿Qué decir de muy Moria? Muy buen tapado. Voy a decir lo que siempre cuando uno ve a Moria, que no hay que decirlo. Está muy flaca. ¿Está muy flaca? Vos la viste a vos vivo. Es para... Déjame... Es la suegra de el candidato a presidente. No, es la madrastra de Galmarini, o sea, la suegrastra de Sergio Massa. Sí. ¿Quiénes son? Es rarísimo el vínculo. Sí. Y así todo alcanzó para que Lali, que es amiga de Moria, hiciera un pequeño comentario en contra de Milei y
fuera el ataque político más. Es un linchamiento que quiero que sepan, todavía no frenó. Estamos a casi una semana de que Lali hizo un tuit que decía, qué miedo. Qué no frenó el linchamiento al día de hoy. Qué miedo, qué triste. Sí. La próxima igual, Lali, tiene que poner Virgo de mierda, váyanse la concha sí, de su madre. Sí, ya está, no, ya está. No, ese tuit de famosa, no. Ay. Sí, sí, sí. No. Igual Lali, este país pasa que a Lali a veces le tira esa. ¿Te acuerdas cuando cantó el himno por la represión, por la reforma provisional? Sí. Fue los mejores momentos. Yo un día quiero hablar con Lali y le estaba fumada ese día, ¿o no? Decime. Pero además después se va medio año a Europa. O sea, que miedo que pará, se puede... Pará, pará. Labura, labura. Bueno, pero es re fácil, boludo. O sea, ahora nos tiramos en contra de Lali. No, yo lo que digo es que es muy cómodo hacerse el que opina y que se preocupa cuando se puede tomar un avión e irse donde quiera. Tenés mucho cuidado con lo que decía Lali. Sí. Nos recargamos palo acá. Mucho cuidado con lo que decía Lali. Nadie es todo lo que está bien. Ya ayer me bajaron un video. No me olvido. No me olvido lo que pasó con el video de ayer de Lali. ¿Qué pasó con el video de ayer? Que no le causó gracia. Ah, cierto que... ¿No se acuerdan? Ah, no, es verdad, viene bastante anti-Lali esta semana. No me gusta, bueno. No me gusta. Mucho cuidado. Nadie es todo lo que está bien. Bien. Nadie. Ah, pensé que Lali era todo lo que me está bien. Me gusta la frase igual. Nadie es todo lo que está bien. Agustín Aguilar, anótenlo. Estoy de acuerdo. Filosóficamente de acuerdo. Seguimos. Va. Después, aunque estaba el Archimo, que no aporta mucho, el conejo. Mira el conejo. Ahí va, vamos a los de Gran Hermano, me interesa mucho porque hay mucha fauna de Gran Hermano. Sigue separado de... Sí, sigue, pero se cruzaron, pero no hablaron. ¿Se van a enamorar de vuelta? No creo. ¿No? ¿De verdad? Yo veo un ship entre Connie y su... Coti y su bailarín. ¿Ya está como muerto? Coti. No digas así a la gente que tiene ojeras. No, pero no digas así, es mi hermano. Es mi hermano de genes. Mi hermano de ojeras. Es mi hermano de ojeras. No hables así. ¿Vos decís eso de mí a mis espaldas? Que estoy muerta. No, porque vos tenés un color. Este chabón está... Bueno, para bajó la presión. Es una foto. Para mí es la foto. Es ¿vos te crees que salimos bien nosotros acá en las cámaras? ¡Preciosos! Igual el moño es medio melosado. Como que siento que puede apretar un botón y el moño va a hacer... Está como medio torcido, no sé, raro. Sí, no está bien, pero no se veía tan muerto en la... Ahí está Coti. Ahí está Coti, mira la Coti. Coti, ¿cómo está Coti de salud mental? Porque tiró una heavy que se autoflagelaba y hasta acá puedo decir en YouTube porque no puedo seguir más. Pero la tiró esa. Yo la vi mejor, hablé con ella y la vi ¿Hablaste con ella, sí, verdad? Hablé. ¿Y de qué hablaron? No. ¿Fuiste y le dijiste cómo estás, Coti? Che, lindo vestido. ¿Ya se conocían? Que estás... No, no. Nos vimos en la final de Gran Hermano. Sí. Pero no, ahí no hablamos. Pero en este evento. ¿Vos estabas ahí en la final de Gran Hermano? Yo estoy de todos lados. Hola, y te acercás a Coti y le decís. Pero ¿con qué comodidad? Vas y decís, ¿qué haces, Coti? Yo casi estaba borracha cuando la veía. Claro. Estaba tipo a todo el mundo, hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. Porque ellos tampoco saben quién chota claro. Somos. Claro, entonces tal vez les queda de, esta persona ya la conocí, la conozco. Y hay una cuestión muy importante. Yo tengo cierto physique du rôle que me hace, se nota que pertenezco a un grupo, que puedo ser productora. Claro. En el mejor de los casos. Das, ¿viste? Vos decís que das como productora de... Como que de repente claro, yo puedo ser la hija de Yankelevich, ¿entendés? Claro. Porque re podría... Pero re. Podría ser como, ¿viste? Entonces yo saludo a todo el mundo porque ¿quién sabe qué es eso? Claro, y agarras eso... Yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y es como, hubo esta persona, puede ser que... Sí, sí, ojo. Sí. Igual me junto más con el rubro periodístico. ¿Viste? Claro. Hablé mucho con Guido Záfora porque él tiene un dato que no me lo quiere dar. Viene al gimnasio conmigo. ¿Le podés preguntar si me puede decir en qué musical va a estar Laurita Fernández? Le pregunto. Porque no me lo quiere decir. Y le pregunté a Laura Ufal y me dijo, mentira, no está en ninguno. Y le dije a Guido, dice Laura que dice que es mentira. Y Guido dice que Laura dice eso porque ella no tiene la primicia y entonces... Pero Guido, ¿por qué no da la primicia si la tiene? No entiendo. Porque... ¿Por qué espera? Que se confirme. No sé. Hablaste con Coti y le dijiste, ¿cómo qué estás, haces? ¿Qué haces? Y ella te dijo... Bien, bien, que todo te bacha. Bien. No la piba tenía una frase para decir no, siempre. Es un muñeco que le apretás No, y la escuché hablar. Yo soy muy de escuchar en estas cosas, ¿viste? Me paro ahí. Sí. A ver qué dice. ¿Y qué decía? Y decía que estaba mucho mejor, que era día a día.
Qué suerte. Que era sí. Día a Día, que es como suele pasar. ¿Es bella es en hermosa. La vida real? No, es hermosa. Hermosa. Hay gente que es fea en la vida real. Claro. Coti es linda. Es más sí. Linda en la vida es real. Es más linda en la vida real que en sí, pantalla. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién sigue? Florvinia. Amiga de la casa. Florvinia, sí. Amiguísima de la casa, vino al programa, así sí. Que... No voy a decir nada más. Quédate ahí. Porque creo que el vestido tiene... igual creo que también era... No, que lo hizo, ella, pero... ¿Sí? Recicló unos jeans recicló que tenía. Jeans. ¿Qué recicló? Unos jeans. Ay, me gusta, es ecológico. Ah, se hizo como un tapado con los jeans. Sí, un outfit. Florvinia ya participó al Bailando. Bicampeona. 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 O sea, viene a romperla o what? A ver, tiene todo para ganar, tiene en el sentido de que es muy talentosa y tiene un fandom muy presente. Hay que ver si se queda, porque hubo ya un Bailando 2 que Flor se va. Vos decís sí. Que existe esto, Tinelli estrena fuerte con estrellas más primera línea. Y en el segundo programa, bueno, Florvinia se tiene que ir. Florvinia es como, bueno, la contratamos planeta. Por dos programas. Como Mike Tyson, la Chicholina. No creo que, claro. Yo no sé si Florvinia está en ese. Pamela Anderson. Pamela con todo el amor del mundo. Claro, como está haciendo claro. Las de Mike Tyson. La devolución de Moria no a Pamela sí, Anderson es cultura. Ah, eso ay, no la vi. Que la hace pija. Eso es lindo para videos locos, ¿eh? La patria grande. Guárdenla. Eso fue la patria grande. Eso fue el comienzo eso de la patria fue la grande. Patria grande. No, lo sigue? Que me, yo sé de buena fe que hay una lista como de suplentes, ¿viste? Hay como gente anotada para cuando se baje tal. Ah. Claro. Y Flor siempre sale otros laburos, porque Flor tiene más y está trabajo. Con la música. Sí, ahora. Sí, la está verdad con, que sí. Entonces, no sería raro que un momento diga, che, la verdad que me las tomo. Después, yo puedo seguir 5 horas con esto, chicos. Si quieren, arrastramos. Tenemos noticias, entradas o sea, y anti-gourmet. Ordena tu cabeza como quieras, Guille. Ustedes me frenan cuando, estamos cuando bien, tengan estamos ganas. Bien. Yo puedo seguir hablando. Ahí tenemos a Lourdes, que también tenía la bombacha esta con sí. Cinta bifásica. Lourdes también vuelve al Bailando. Lourdes es una gran... es medio de la Lustó del Bailando. Una perdedora, a ver, decís. ¿Qué sería la Lustó del Bailando? Siempre está a punto de... Siempre está a punto creer de ganar. Que este año y, sí. ¿Y este no, año vos decís este que año, se le da? Sí, este año sí, minga. Le vería, porque es muy talentosa Lourdes realmente. Claro. Y además tiene el tema de que es la mujer del productor y como que nunca le tiran un centro. Y bueno, nunca, tal vez nunca. Justamente por eso medio que no llega... No, pero es muy injusto. A dar el como decís, bueno, es la mujer del productor, no puede ganar. Fal también. Lourdes bailó con Fal. Sí, un tiempito. Pero bueno, sí, dicen. ¿Vos estaban en pareja o qué pasó? No, ella estaba en pareja. Sí. Con el Chato, él ya no, porque era post-Laurita. Claro. Pero hubo ahí tensión. Y tampoco más... ganó con Fede, podía haber ganado. No. Pero además Lourdes estuvo con Gabu Sandivaras en una época. Gabo es un bailarín de la hostia. ¿Esa es Cami Holmes? La expresión sí. De la hostia es re bailando además. Sí. Esa es Cami Holmes, yo no la reconocí. Chapó. Piel de pollo. Cami Holmes, morocha, no la reconocí. La vi así. La persona que está al lado es la ex de Paul, Cami Holmes. Claro, ok, que también va a estar en el Bailando, sí. Morocha. Va a ser buena previa, te digo, ¿eh? Yo la saludé, le dije hola, Cami. Buen personaje, le dijiste que haces, Cami. Dije hola, nomás la vi, dije qué chica tan linda, dije, ah, es Cami Holmes. Sí. Me pasó con Nico Quiato eso una vez. Sí. ¿Qué te pareció bello? Que dijiste qué lindo chico y era no Quiato. No sabía que era un... Esto sí, es una anécdota increíble. Mi primer día trabajando en Pronto, yo llego, él estaba saliendo y dije, a la mierda. ¿Trabajas en Pronto? Yo trabajé en Pronto muchos años. Claro, de ahí arrancó todo el perfil chimentero. Muchos años. No, mi primer jefe fue Tartu. No leí ni un currículum de la gente que entró acá. Me dijeron, viene, y yo digo, bueno, vamos. Lo veo salir a un chico extremadamente atractivo. Digo, es que el chabón trabaja acá, yo me muero. Claro, o sea, vengo, contrátenme, trabajo sí. Gratis. Y no, era un famoso, era Nico Quiato, que está claro. Entrevistado. Era otra época de Nico Quiato, hace como unos 6, sí. 7 años. Época combate. No era, claro. No era tan famoso. Y yo estaba soltera, además. Claro. Él, no sé, irrelevante porque no me iba a dar bola, pero digamos. Antes se podía. Antes se podía, básicamente. Bueno, Cami Holmes, muy linda y además hablamos un poco. Yo fui muy simpática y me sentía el meme de... la aclaración. Sí, sí, sí. Yo fui muy Bueno, yo estuve muy bien en la conversación. Ella no tanto. La rompí. Carismática, elocuente... Me sentía el meme de ellos no saben que soy tinista. Claro. Porque yo soy fanática de Tini y fanática de Tini y de Paul.
Entonces claro. Yo me sentía como nada contra ella, o sea, una mina nunca. Pero estaba como, ah, qué divina, me googlea y me mato. Sí, pero para, y al conocerla cara a cara, ver el ser humano, dijiste de pronto, che, puedo ser un poco camijomista. Sí, porque ya no es ser camijom sotil, se puede ser fan de las dos. Claro. Y ahora sí. Veremos cómo va, yo le tengo fe para la previa. ¿Cómo le tengo sigue? Fe para la previa, va, qué sé yo, tiene cosas para contar. Ahí está Pampita, mira la Pampita. La hermosa Ángel. Que estaba Pampita, la concha de mi madre, boludo. Es muy bella. Es muy bella. Lo hermosa que estaba, lo hermosa que estaba. Pampita tiene una cosa que es que no podés dejar de mirarla. Y no. Entra a un lugar, tiene la sonrisa, el pelo, todo. Es una cosa que, y además es, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola. Es una escultura de Miguel Ángel. Es increíble, es increíble. Qué mujer, Pampita. Estaba muy, muy linda y va a estar. Pero ahí Marcelo le está tocando la goma. Exactamente, parece eso en la foto. Literal. El plano quedó medio extraño. Parece que le está haciendo una mamografía. Un autocontrol. Un control de bultos. Y al lado, ¿quién es? Ángel. Ángel de Brito, que estuvo laburando. ¿Ese es Ángel de Brito? Sí. Pará, está de raro. Está medio Topa. ¿Fue con una nariz falsa? Primero se parece a Topa. No le ayuda el ángulo, me parece. No lo ayuda el ángulo. No todos son Pampita, boludo. Mirá lo que es. Que claro, Pampita con gente al lado son todos horribles. Te arruinas. Tienes que sacarse fotos sola. Hay que pararse lejos. Sí. A ver, ¿cómo sigue esto? Esto es como... ¿Qué noche me siento? Esto es medio igual. Es el reloj del embajador esto. Esto es espectacular. Toda figura. Me siento que estoy ahí. ¿Viste? Igual hablando esto también con las estrellas. Es medio cuando vas a la casa de una tía y te arranca a mostrar la foto del viaje a Aruba. Y está, acá estamos con los calamares, acá estamos con Holder. Tengo foto con Holder. Ahí está. Ay, es verdad. Con Holder se habla finalmente, mucho. Finalmente conociste a Holder. ¿Hablaste en mucho persona? Con Holder. Y parece como que te decepcionó un poco, no. Holder. O sea, no, porque es normal. ¿Qué? Es tal cual es en los videos. Como que yo persona. Esperaba, tipo, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Es un tipo normal, Holder. Es un tipo normal. Y vos estás esperando que sea... Un freak. Meme. Que sea como una cosa rarísima. Que de repente esté culeando. Que esté haciendo algo raro. Y era un chabón normal. Sí, fue una y decepción. Te sacó de eje eso. Sí. Me acerqué, le no te gustó tanto. Muy normal sos, Holder. Demasiado normal. Hace poco vi un TikTok de Holder muy bueno. Bailando como Justin, le encanta eso. No, pero... Espera. Me acerqué, bueno, le pedí una foto y después se acercó donde estaba yo charlando con otra gente y la persona que estaba al lado mío le empieza a hablar y él después se me acerca a mí y me dice, te quería agradecer porque fuiste muy gentil al pedirme la foto. Mucha gente viene y me pone el teléfono en la cara y no entiendo. Ah, eso le molesta persona, mucho a él. Y vos viniste muy educada y no sé qué. Yo le dije, ay, bueno, gracias, no sé qué, me caes mal. Darío, ¿qué estaba tratando de hacer Holder ahí? No, feo se la quería culear. Quería feo comerte la carne. Quería comerse a Suertudo. ¿Se quería comer a Suertudo? ¿Tuviste esa vibe? No soy el perfil de Holder, chicos, pero ni un poco. ¿Qué sabés? Ese es el perfil de Holder. Yo lo conozco. Estaba con una chica, además. Ok. Estaba acompañado. Muy, muy divino. La verdad que fue muy, muy buena onda. Muy y también le veo... Futuro. Futuro, no, no. Espero, ¿viste? Porque también en el Gran Hermano iba a ser la revelación y lo echamos primero. Lo dejaron ahí, pero menos 10. La gente lo quiere. Una más, ahí está. Ahí la está. Foto ahí está. Final. Esta que es. Voy a decir algo. Parecen todos photoshopeados, pero yo les juro que los vi y estaban todos juntos. Esto entonces, es no real. No sé por qué se ve así. Te los puedo nombrar de arriba abajo. Mira, ahí está Romina. Arriba de todo, a la izquierda. Los Avengers de Tinelli. Cosa. Tenemos hasta Romina Urig, la del Bailando, la que fue tipo que sufrió macartismo en DAM. Sí, mucho macartismo. Una cosa terrible. A la diputrucha le decían, qué feo. Sí, abajo está Guido Záfora. Abajo no está... es la diputeta. No sabía. Otra persona. Diputeta era un señor. ¿Te acordás el diputeta del... el que chupó la teta en el Zoom en vivo. Ay, me da mucha 2020. Pena ese señor. Siempre pienso y... A ver cómo está esto. A ver cómo está eso, Tuki. Después a la derecha ella está el novio de Charlotte Caniggia, el ex novio de Charlotte Caniggia, que ahora tiene un OnlyFans junto a su novia.
Ajá. Y, pero en el OnlyFans junto a su novia son fotos eróticas, no llega a la pornografía. No, es que sale $5, que son como 2 millones de pesos, ¿entendés? No me voy a enterar nunca. No me fijé. Se llama como Anka la novia, es medio una rusa ucraniana. Para mí es una que huyó de la guerra y me vienen a decir acá. Claro, tipo, es una refugiada. Sí, 100%. Una refugiadita, pero... O una... Juanita que dijo, me llamo Anka, vengo de Kiev. Y está inventando. Inchequeable. Y después no sé quién más hay ahí que no hayamos nombrado. Está Martín Salwe, que fue conmigo a la primaria. Le mando un saludo a Martín Salwe. Ese chaval está en todos lados, siempre. Sí, está el Tirri, Romina Malespina, el que le hace el pelo a Wanda. Romina Malespina fue figura en durante la pandemia. Sí, porque ella Kenny Palacios. Salía en pechos en 26 TV. Directamente salió un día como medio en tetas y ahí yo me acuerdo que fue algo en su momento. Fue importante. Tenía como si fuese un top que era como con cadenas o algo así. Igual ella también estaba mucho metida en el mundo gamer. Tanto no lo sabía, sabía. Ella fue multifacética. Bueno, ahí está la foto. ¿Cuánta esperanza le tenés, Juanita, a esta emisión? ¿Cuándo arranca, por ejemplo? ¿Tenés ese dato? Ya no sabemos, pero no es que ya no lo tengo. Nadie sabe. Se había dicho finales de agosto. Es como la utopía. Pero ya me da más septiembre. Claro. Pero se va a hacer. Quien dice agosto, dice septiembre. Que va a pasar, va a pasar. 1170. Un dato para la gente, perdón. Me cierro con esto, se va a grabar en Martínez o en Zona Norte. Así que la gente que quiera ir a pedirle focos de Tinelli, viste que va mucha gente a la puerta. Claro. Estamos complicados porque es un poco más lejos. Bien. 1171-1354-51. Y nos vamos metiendo en el mundo de las noticias que no tuvimos en toda la semana. Yo les cuento cosas. Arranca Galia Moldavsky. Sí, arranco. Vamos yo. Con ella. Yo tengo que ir a hablar con alguien y enseguida vuelvo. Me saco la foto de bailando y vuelvo. Bien, vamos con algunas noticias por el día de la fecha. Sí. Poneme música triste, Juanelo. No, pará. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que después de que aumentara el precio de la nafta, que fue el 12,5%, logró un acuerdo con las empresas Raisengel y Puma Energy para que no los vuelvan a aumentar hasta el 31 de octubre. No falta tanto, pero en este país, en donde las cosas están aumentando al ritmo del dólar blue, es un gesto. ¿Cuánto aumentó la nafta? 12,5. Anoche actualizaron todos, te aviso porque ya es tarde para que hagas algo al respecto. No me puedo pedir Cabify como para guardar. No, ya está, ya aumentó. Aumentó anoche. Esa es la mala noticia. La buena es, tenés hasta el 31 de octubre para mantener estos precios y gastar toda la nafta que puedas. Gastala mientras puedas porque el 21 de octubre. Hay que ir y volver a donde sea. Hay que cargar más y más. Te baja una rayita, la cargas. Sí. Porque es ahora, es aquí. ¿Con qué nos vamos a trasladar? A pata. Piscis. A pata. Bueno, tengo una noticia que no sé si es triste, pero es para estar advertido. A ver. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Otra vez la inteligencia artificial. Tiene que ver con el robo de contraseñas. Sí. Y estamos hablando de una plataforma que se hizo muy conocida en pandemia porque la utilizaban empresas o gente que quería reunirse y no tenía la posibilidad de hacerlo presencial. Zoom. Ah, Zoom. Bueno, ¿recuerdan Zoom? El viejo y confiable Zoom ya no es tan confiable. ¿Por qué? ¿Por qué? Desarrollaron una inteligencia artificial capaz de robar las contraseñas solo escuchando el teclado. ¡No! Sí. Sí. ¿Qué? Y tiene una precisión de más del 90%. O sea, ¿del 90%? Eso es altísimo. ¿Por escuchar el teclado? No, y además... yo me puse a pensar porque... me puse a pensar. No pienses si no están acostumbrados. Pero... Claro, en un momento se pusieron de moda mucho los teclados mecánicos, que hacen mucho más ruido que los que vienen integrados, por ejemplo, a la laptop. Y claro, le está facilitando a la inteligencia artificial que a través de la escucha te pueda robar la contraseña, porque cada vez que sonás hace taca, 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 taca. Igual tenés que escribir como esa gente que hace mucho ruido en el teclado para escribir, ¿o no? Como si fuese una máquina de escribir. Sí. O sea, ese es el efecto teclado mecánico. Así que nada, yo les recomendaría que vayan pasándose a otra plataforma. Creo que Google Meet podría ser una de las confiables por ser parte
¿De Google? No lo sé. Ahora dudo. Mientras lo digo, lo dudo. Mientras lo digo, digo... ¿Es realmente? ¿Es realmente confiable? ¿Es mejor reunirse en una casa? No hagan más videollamadas. Si pueden no hacer videollamadas, no la hagan. No. Esa es la moraleja. Sí. Y traten también el de El teléfono poder... te escucha y no estás ni siquiera escribiendo en un teclado. Como que medio claro. Se escapa de nuestro control. Ya te escucha... Entrégate. Bueno, entrégate. Entrégate. No, lo que sí eso. Está bueno hacer una revisión de contraseñas, no dejársela servida. ¿Se acuerdan cuando al Duki le hackearon el Instagram? Porque la contraseña era Goku 123. no me acordaba. Nada, boca. Sí. Y un nene de 14 años que... Dijo, le, ¿cuál debe ser la entrevista del Duki? Leyó una nota del Duki y dijo, listo, debe ser Goku 123. Así le hackeó el Instagram y bueno, nos deja una enseñanza a todos. Lo amo al Duki igual. Amo que su contraseña sí, sea Goku 123. ¿Sabes que la leí hace un tiempo que la contraseña más utilizada, o sea, la que más prueban los ladrones, ni bien prueban, es ABC123? Los ladrones. Los ladrones. A P15 le hicieron. Los ladrones del hack. Arreviste, no tenía nada. Pero sí, ABC123 es la más usada, así que no la usen más. Porque yo sé que la tentación de poner ABC123 sí, es total. Nunca se me había ocurrido. Bueno, no sé qué ponemos. No, y la otra también es que les recomiendo que el buzón de voz que tienen del celular le pongan un número. ¿Por qué? Porque a través del buzón de voz hay muchas estafas donde mandan el código de verificación a través del buzón de voz y los chorros saben que es 0000. No puedo. Entonces, no puedo todo. Hoy arreglé un calefón, boluda. Ya está, listo. No, yo te el estoy mundo. Advirtiendo. Arreglás una cosa y viene otra persona. Te cagan de todos lados, hermano. Es imposible. Bueno, poneme música triste, Juanelo. Viene Bow. Viene las noticias Bow. Mirá lo que es esa imagen. Me encanta. Oh, me gusta este clima. El mejor PNG del... El dólar libre. El dólar sin presión impositiva del Estado. El dólar que se viene. Está a 720 pesos. Upa. Es un poco mucho, ¿no? Sí, pero bajó. O sea, ayer cerró a 750. O sea, la mala está a 720. La buena, ayer estaba a 750. Pero... Sí. Acabo de ver una actualización hace 6 minutos okay. En La Nación que está a 7.60. Okay. Así que les mentí. Ya no bajó. La no, subió. No hay que hacer más noticias del dólar. Mientras digo esto, subió el dólar. 7.60 es el número actualizado hace 6 minutos. ¿Subió 40 pesos en 6 minutos? Por ahí, Infobae, la nota que yo leí estaba muy desactualizada. Puede ser. Yo quiero aclarar una cosa a todos los argentinos. Estoy listo para asumir ya mismo puedo asumir, cuando quieran. Denme la banda, yo estoy para asumir y... Hojas y dólares. Mirá. Y lluvia. Mirá todo, esto es... Falta el telón. Pero ¿por qué las quiere comer? El hambre quiere? Que hay en el país. Voy a comer un chipa. Pará. Bueno. Ay, en el chat me están diciendo que está... Bueno, ahora voy a actualizar bien lo del dólar. Está caro el dólar, eso es lo que vamos a decir. ¿Por qué hay que darle el número? Si no, no pueden comprar. Es como la canción de Thalía arrasando. Que sube, que baja, que no sé qué pasa. Que el dólar sube y después baja. Bueno, nada. ¿Quieren una noticia linda o una noticia fea? No, linda. ¿Linda? Bueno, mejoró Silvina Luna. ¡Vamos! Bien. Sí, había ingresado el 10 de agosto nuevamente porque ella estaba teniendo muchos problemas con el tema de respirar sola, la entubaban, no mejoraba, pero ahora sí, está respirando por sus propios medios. Y Charly García volvió a su casa también. Sí, muy que bien. También estaba... Buenas noticias. Sí, está mejorando... Ay, de nada. Menos mal que traes buenas noticias, porque si no, el resto de la gente acá informa siempre cosas que la bajan. Yo les doy a elegir. Elige tu propia aventura. Me preocupa mucho igual que en Twitter, cada vez que Silvina Luna es tendencia, hay un coso abajo que dice murió. O sea, que es de otra cosa. Otra persona pero murió. Pero no me podés poner los dos juntos, ¿entendés? Hacer Elon. Ubicate, Elon. Mirá, ¿qué tiene Agustín, va? Te mirá, tenés de fiestita cuando hay una buena noticia. Claro. Pará, vos la prueba.
Mejor así la luna. ¡Qué timing! Poneme música triste, Juanelo. Uy. Es una y una, Entré a la cuenta que se llama Valor Dólar Blue. Memo. De puta. Memo.com. Y según gran parte del chat, y esta cuenta completamente inchequeable, pero que tiene 500.000 seguidores, el dólar blue está a 7.20. Ah, okay. Bajó. Ayer cerró a 7.60 y hoy bajó a 7.20. Somos potencia. Perdón, y antes de ayer estaban 7.80, o sea que viene en una tendencia, ¿no? Escúchame, dos semanas estás a 5 pesos de vuelta. Contanos, Luli, cómo viene la tendencia. La tendencia viene en bajada. Bien, listo por la tendencia. Tengo otra mala noticia, esto es real, sucedió hace un rato. Murió Chico Novarro a los 88 años. No, en serio. ¿Y lo decías así? Pará. Lo acabo de leer. Estoy en Infobae. Es nuestra primera muerte en vivo. Sí, te estás comiendo chipá, hay que decir que tampoco estás muy preparado. Este programa claramente no tiene un grado de sensibilidad. Contanos algo del Chico Novarro, porque... Bueno, la noticia es que murió a la altura de las circunstancias. Hoy a la mañana, Bernardo Mitni, que es el nombre posta, Chico Novarro es un nombre artístico, tiene 88 años, su fama arrancó en el Club del Clan, después empezó toda su carrera como solista y compositor. Su hijo tuiteó: se fue mi papá, hermoso y amado, y una foto de Chico Novarro en la batería. El también... hijo de Chico Novarro es... Pablo Novak. Pablo Novak, un saludo a Pablo Novak en este momento, me imagino que debe estar. Julieta, Marcela y Carolina son no, lo tengo en sus Instagram, otras hijas. Por eso. Sí, yo en Twitter. Bueno, también Julieta, Marcela y Carolina, sus otras hijas, también tuiteó, una de ellas Julieta, tenía dos nietos, Esmeralda y Marcos. Y por ahora es todo lo que sea al respecto, porque realmente es una noticia fresca, sí. fresca. Bueno, todo nuestro cariño a la abrazo familia. Abrazo a la familia. ¿No? Podemos ser alguna ahora, persona. O sea, acá. Sí. Presentar cómo serían los personajes de Toy Story según la inteligencia artificial me parece que queda un poquito descolgado. No, está bien, el mundo es así, se scrollea, tragedias, buenas noticias, así es la vida. Presentamos entonces cómo serían los personajes de Toy Story según la inteligencia artificial. ¡Bien! Yo pensé que ya eran como la inteligencia artificial. Es como la versión humana. Ah, y la verdad que está, lo estuve pispiando, está muy bien hecho, O sea, me remitió. ¿Se acuerdan que antes vimos en los de los Simpsons, que nada que ver? Pero bueno, en este caso me parece que la inteligencia artificial lo logró. A ver. Sí. A y recordemos ver. También que se viene una nueva película de Toy Story. No sé para cuándo, pero ese es Woody. Este es Woody. Es Woody, boludo. Es el mismísimo me cago Woody. Cago a palo, que diga que no. No, está bien. Ok. Está igual. Yo soy tu amigo fiel. Tengo malas noticias. Yo soy tu amigo fiel. ¿Usa Buzz Lightyear a otro o era solo Buzz Lightyear? Buzz Lightyear. No hay nada. Esperando el aire. Jessie estaba que no haya silencio porque me angustió. Pensamiento intrusivo. Cara de papa es increíble. Se viene cara de papa. Esta es Jessie. Sí. Jessie. Toda. Toda. ¿Cómo toda? Es un muñeco, es un dibujo animado. Una inteligencia artificial. ¿Qué toda, Jessie? Pará, boludo. Para mí se parece a Agus. ¿No viste Her? Mira, dice que se parece pero a Agus. Solo que los ojos verdes, porque después no tengo ni la. A ver, hace la sonrisa de Jessie. Para. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes? Ay, Laurita Fernández. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Mira, ese es Jessie. La verdad que sí. Es medio Jessie. Muy bien. Yo soy tu amigo fiel. La verdad por que favor, sí. Por favor, mostrame la cara de papa que me hace pija. Yo soy tu amigo fiel. Ay, boludo, muy bien, cara de papa. ¿Y dónde está vos? No sé, ¿estará más abajo? No sé. Ese sí, ese de la 2, el de Toy Story 2. Ah, ese era medio bufarra. Sí. Sí, era re. No, de hecho. Era re turbina. Tiene una escena. El oloroso Pit. Ahí está, gracias, Juanelo. Ese nombre te hace. Sí.
No, no, que tenía una escena donde... Con las Barbies. Donde, con las Barbies, que sí, les hacía un casting sábana. Sí. Y lo, está borrado. Si vos entras ahora a Disney y pones Toy Story 2, me eran las jodiendo. Escenas post-crédito, esa no la ves más. La de, sí, la antes de, se podía. ¿Cómo se llamaba? El oloroso Pit. El oloroso Pit. El oloroso Pit. Que en un momento las Barbies salen de la caja y él como que les mira el... Sí, sí, sí. No, directamente. No, fue muy oloroso. era un chiste que en el momento cuando lo vimos, en ese momento fue como... Qué bien. Toy Story 2, la graciosa es Toy Story 2, es la sí, graciosa. Muy buena. Sí, sí. Que tiene la típica escena de la restauración de Woody, que es preciosa. Que nos da a todos mucho placer. Sí, sí. Mucho loco, placer. Le pintan la terraza acá, ¿viste? El quincho. Sí, le hacen el quinchito, qué lindo. Sí. Muy satisfactoria. Sí. ¿Hay alguna noticia? Para, escúchame, me buscan. Tengo más malas. Me buscan, porque, perdón, hablando de inteligencia artificial, ¿me buscan a Little Wash con Brian Gosling? ¿Existe eso? ¿Qué? ¿Lo puedan buscar? ¿Ustedes no, saben de eso? De A Little Wash. No sé quién lo hizo, pero... Ah, que lo subiste a Stories. Sí. Yo pensé que era tu cara, boludo. ¿Soy era yo? Su cara, Brian Gosling. ¿Soy yo? Brian Gosling. Vos me bautizaste claro, así. Claro, es tu chiste. Pensé que había sido hace tanto. I got a morning wash. A ver, tenemos el audio, pero en minutos el video, porque quiero que la persona que hizo esto, que no sé quién es... Me ponga ya mismo en Tom Crazy Cruise. O sea, ese sería mi sueño máximo. Igual a Little Wash me quedé. Lo tuve que ver varias veces. No. Dije, no, ahí está. A ver. Very simple. Está muy bien hecho. I got a morning wash. Es espectacular. I do my serum. Es increíble. I do my day cream and I'm done. I'm out the door. And then at night, boludo. I do my little wash. I am committed to the. Pero ¿de dónde sacaron mi cara? Boludo. I do my serum and I do the night cream. Done. Mucha gente comentó que bien se lo ve a Mostaza Merlo. ¡Total! ¡Qué putada, que me pone en mi cara a Brad Pitt! Y está Mostaza muy Merlo. Bien hecho. Es raro, solo le queda bien a Brad Pitt. Vos decís que doy, pero... que arruino a Brad Pitt. No, mi cara ahí arruina a Brad Pitt. Dicen que estás medio Gabriel Corrado, y también, es verdad. Sí, un poquito un sí. Hay algo raro en ver tu cara. Y un poco Gastón Pauls en Nueve Reinas también. Bueno, también. Bueno, me la jugué. Quiero ya mi cara en... ¿Cómo? Estás muy Ryan Gosling también. Porque estoy muy Ryan. Por fin, Ryan se está, por fin se están dando cuenta. Es el rubio lo del, que cambia. Es el, yo o me sea, vos rubio sos Ryan me Gosling. Me tiño de rubio. Llego un día con los ojos bien, a little wash, y... No, olvídate. Me encantaría, no sé quién lo hizo, pero me encantaría verme en Tom Crazy Cruise. Galia Moldavsky. Pone música triste. Uy, uy, uy. Cada vez peor. Yo les quiero contar que mientras nosotros estábamos en la mismísima Narnia toda esta semana, salió el dato de inflación del mes de julio. No bajó. De hecho, subió con respecto al mes anterior. Nada baja en este país. Ojo. O sea, es menos que otros meses, pero la inflación del mes de julio fue del 6,3%. Y vos decís... No está tan mal, porque tuvimos 7 este año, sí, pero veníamos de un 6 y subió a 6,3. O sea, veníamos en una desaceleración, lo que se dice, y dejó de desacelerar. Creo que se dice así. ¿Cuánto falta para octubre? ¿Cuánto falta para octubre? No sé, 2 meses. Claro, no sé. No tenemos el dato. Inflación... No tenemos el dato ahora de cuánto falta para octubre. Pero no, lo estamos investigando. Esperá que le pregunto a mis fuentes. ¿Blue o oficial? No, lo que digo es, esto es 6,3 y no es julio. Falta la inflación de agosto y de septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la devaluación del dólar fue este lunes, que fue el 14 de agosto. Y la devaluación del 22% puede llegar a duplicar la inflación, que no sé si la vamos a ver reflejada en la de agosto o en la de septiembre, porque sucedió a mitad de mes. Así va a que, ser una Navidad. Una sad Christmas. Full ¿no? Sad Christmas. Bueno, yo entiendo que estamos en streamocracia. Este es el tupper, nos chupa todo un huevo. Durante este tiempo nos chupa todo un huevo. Cuando salimos de acá somos ciudadanos conscientes, pero... Sí, no, no. En cualquier momento empiezan a aparecer esas notas de los beneficios de no comer carne, ni huevos, ni leche, sí. Ni pescado. ¿Ni nada? Sí, ni nada. Sí. Los beneficios de no comer. Bueno, salió el dato. Momento, llegó el momento del rey de la información.
ha vuelto a la mesa. Sí, hace mucho que no lo escuchamos y queríamos que vuelva. Damas y caballeros, Pablo Pir, en vivo. La literatura es Pablo Pir, es Pablo Pir que llega. El dueño de la lata, amo de la razón, genio de la cultura, es Pablo Pir, es Pablo Pir que llega. Pablo Pirololo. Pablo Mir en vivo. Muy buenos días, muy buenos días. Estoy cargado de información deportiva. Muy bien. Información, vengo a levantar un poco el espíritu, la onda. Porque la verdad que sí, porque la bajan mal todos sí, ustedes. Sí, la acá tenemos que sí. Deportes, tenemos la cosa linda. La cosa sana. La cosa sana, para toda la familia, para el fin de semana. Tenemos gran fin de semana deportivo. Espectacular. Empieza el campeonato. Empieza el campeonato, no sé si sabían. No. ¿De qué? Bueno, el campeonato de la Liga Profesional Argentina. Así que arranca el campeonato. Vamos a ver. Va a ver, los candidatos son los mismos de siempre. River principalmente, que... Qué gallina que sos, Pablo. La verdad que... ¿Cuándo vas a salir del closet? Objetividad, te pedimos nada más. Bueno, es el gran candidato, después también está Boca. ¿Qué, después de quedarse afuera de la Libertadores, decís? Sí, sí. Porque, eso lo posicionó Boca, muy bien. Boca tiene todavía por delante la Copa Libertadores con Racing, así que va a estar enfocado en otras cosas. El River se va a dedicar al campeonato. Vamos a ver qué pasa. No está nada dicho, sobre todo porque no empezó. Claro. Muy bueno. La verdad que viniste con los puños llenos, de verdad. Eso es la información precisa, los datos que quiere la gente. Bien, y arranca con qué partido, a qué hora. Eso es... Bueno, en verdad arrancó ayer. Ayer jugó Belgrano con Estudiantes. 2-1, partidazo. Partidazo. Sí, partidazo. Hoy juega Boca, justamente, Boca con Platense. Partido difícil. ¿De qué cuadro sos, Chain? Yo soy de River. Muy bien. Claro, recontra gallina, Jane. Bueno, River juega el domingo con Argentino Junior, la primera fecha. Así que bueno, los datos. ¿Se juega en ¿Eso Boca es todo? Hoy? Porque ¿Eso es todo? Estaba medio, viste que cuando llueve la cancha de Boca no se puede usar. La cancha que queda en el barrio más lindo de todo Buenos Aires. Se está secando. Versus la cancha de los Chetos en Núñez. Se juega en Boca. La cancha de Coldplay, buenísima. Se juega en Boca, así que sí. Está blureada. Está Cavani con una manguera que chupó. Blureada. Echi Pinkman claramente es posterísimo. Acá entre Echi Pinkman, Robbie Gold, ahí la barra, una barra fuerte de Boca. Acá no es un buen lugar para hacerlo de River, ¿eh? No me van a censurar. Así que eso es el campeonato que arranca. También está la final del Mundial Femenino. Porque bueno, ¿en qué quedó? Quiero seguir visibilizando el Mundial Femenino. Gracias, Pablo, por tomarte el momento para visibilizar. Sí. Porque yo sé que ustedes le soltaron la mano, perdió Argentina, no les importa, pero siguen siendo mujeres las que juegan. Sí, muy bien. Eso es importante, es como clave en el Mundial Femenino que sigan siendo mujeres. Siguen ¿no? siendo mujeres, juegan la final, juega el domingo, juega España con Inglaterra. Buen partido, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Bueno. Esa es la averiguando. Se está averiguando. Claro, ¿querés hora España, hora Inglaterra? Se está cerrando, pero sería una hora interesante para verlo. Nah, iba a ser un chiste que no iba a ser tan bueno. Hacelo. ¿Iba a ser uno de coso? ¿Qué era? Hacelo ahora. Realmente. No, y es peor ahora. Ni en pedo. Van peorando minuto a minuto. Pero por eso es bueno. Mira, güey. Es bueno verme humillada, decís. Claro. No, como todo. Todos nos hundimos con vos. Tampoco es tan bueno como para que me humille. Ok, por eso. Entonces, ¿cómo era? No, ya la cortina, ya te pusieron la cortina. Ya está la cortina, Daria, dale. No dejes. No, es que no era un chiste, tipo chiste. Un comentario jocoso. ¿Cuál era? Para, ya quedó viejo. Para, repitamos la información. Minuto que pasa es peor. Repitamos la información, recreemos la situación, así queda un poco más espontáneo y lo puedes tirar. Pablo Mir terminó. La salida acabando. Se juega la final. Del Mundial Femenino. Perfecto. ¿Cuáles son los equipos? Juega España contra Inglaterra. Partidazo. ¿A qué hora es? Se está definiendo. ¿Querés saber la hora del partido? ¿Qué hora? Googlealo, porque si Pablo te lo explica es como que te dé el pescado y vos tenés que aprender a pescar.
realmente superó las expectativas. Ah. Además nunca debía explicar tanto. Pero no es... No es... Ah, sí, lo va a contar papá Roberto en el próximo tiempo. Yo quise bajarme. Ustedes me trajeron a esto. Pero lo quise escuchar. Ahora me causó más gracia. Ay, ¿se acuerdan del video ese que le dice el chabón a la mina? ¿Tú te crees la última Coca-Cola del desierto? Pero en el desierto hay árboles de naranja y yo prefiero agarrar una naranja y hacerme un jugo. Ok. ¿Alguien más tiene algo deplorable para decir? Pero ese video así... Ay, tengo más información. A ver, más Pablo, información. También hay otra parcial. Final. Hay otra final. El fin de semana juega el Inter. El Inter de Leo Messi juega la final. La final de la League Cup a las 22 horas. El sábado a 22 horas. Compite con Juanelo. Juanelo, podemos ver el partido. Mientras se jugaba. Lo vemos en vivo. Sí. Ponemos musiquita arriba. En vivo, ponemos música, musicaliza el partido. Hacete cuate este pronóstico. Sí. Messi mete un gol y como que Avenger... festeja ahora? Buena la pregunta. Yo creo que va a festejar como Hulk. ¿Como Hulk? Se le falta, no se va a romper la camiseta. No sé si es legal que haga eso. No, tipo. Una amonestación va a tener por lo menos. Bueno, pero para saben... Como Iron Man, ¿cómo podría ser? Y no con, sé la cuál es con las manitos así. Pero no, se eleva. No sé cuál es, no sé cuál es el festejo... Pium. O acá, a los Thanos. O como Thanos. Estaría buena. Que alguien llame a Messi porque es esta. Es la final. Mete el gol y es... Boludo. Y yo soy Lionel Messi. Ay, sí. Y hace desaparecer a la mitad de... Es cine. Hace desaparecer a la mitad de Miami. Ay, sí. Ah, me encantó. Lo voy a ver. Perdón, Pablo, que te interrumpa. Sí, sí, pero no pasa nada. Son las 12:01, Pablo. No puedo más. Porque ella dijo no se vende. Bueno, escucho, Berta. Acabando con la raza. Sí. Medio Tano. ¿Alguien escuchó eso? Sí, yo lo escuché, yo lo escuché. No sé cómo interpretarlo. Claro, perdón. ¿Arrasando es por la raza? Sí. ¿Arrasando? No sé. Me parece que se va. Hola a todos, soy el León. Y entra esta, Javier, ¿eh? Arrasando. Arrasando con la vida suena tipo. Claro. Motosierra. Pablo Mir, ¿tenés más información? ¿O puedo regalar entradas para la gente que venga al teatro? Sabes que tenía más información, pero. No, pará, no te pongas del orto. Es sensible. Todo el mundo es sensible. No se puede tener una interacción humana normal con nadie. No, muy, muy agresivo estás. A Macaya Marque nunca le hicieron. Muy agresivo. Ay, porque hay una imagen de. Mire. Qué golazo, la concha de mi mira, madre. Ahí está. Pero, ¡ya la había hecho! ¡Sí! Igual como que se ve medio falso ese Messi. Sí, para sí, mí fue verdad. Medio inteligente. ¿Alguien lo armó recién? No, en el chat nos habían dicho que lo había hecho. Ah, ya había hecho la de... Ah, qué boludo que soy. Bueno. Pero mirá, a ver. No, que la...
encanta este video editado con Maroon 5 de bueno, fondo. Confirmado, Messi es mejor que yo. Cualquier cosa que se me ocurra a mí, a Messi ya se le ocurrió y ya lo hizo. 11-71-13-54-51. Darío, agarra un micrófono y explícame bien cómo es esto, porque va a ser un quilombo. Sí, no llamen. Eso es lo primero que tienen que saber. Escriban. Bien, a ver, ¿cómo es, Darío? Eso que dijo Daria. Lo hablamos con Galia porque sabía que bueno que lo podía explicar. Así claro. Que Galia, no, no. El productor obviamente habla con Galia directo. Yo soy un imbécil que llega acá, me peino con el ventilador. No, y sos un artista. Sos claro. Un artista. Claro. Y tenés muchas emociones. Claro. Hay información. Gracias. Que no tenés que manejar, claro. Por dudas. No, no tengo que saber nada yo del programa. Que no llamen, que nos empiecen a escribir ya. Claro. Vamos a empezar a regalar entradas. Luli los va a contactar y van a salir al aire. Juanelo sí. Los va a poner al aire y nosotros vamos a ver si se merecen, si se merece o no. Ya. Exacto. Mismo está 11-71-13-54-51. No llamen, escriban y digan quiero salir al aire y nosotros los llamamos a ustedes. Exacto, vamos a sortear 10 entradas, van a salir al 10 aire. 10 pares de entradas. 10 pares de entradas. Tengan, claro. Tengan alguien con quien ir. Tengan sí. Amigos. Tengan, llame gente con amigos. O pareja. O prendan, no sé. Tinder, algo. Ah. Pero vengan con alguien. Y gente que realmente pueda ir, no gente de acá. De claro. La, no de, no sé. Oh, estoy viviendo O sea, el 26, el 26 de agosto, sábado 26 de agosto, a las 19 horas, tenés que estar cerca de la Croce y Álvarez Thomas. O sea... Sí. Yo sé que vos ahora podés decir, no, pero llego porque justo ese día voy... No. Hagas eso. Esto es seguro. Sí. Esto es seguro. 26 de agosto tenés, así, que, estar, tenés que estar libre. Prepara, full libre. Prepara el chumbo, Juanero. Prepara el chumbo, la bomba. 11-71-13-54-51, sí. ¿Puedo sumar algo? Por supuesto. A la persona que salga al aire, a las 10 personas que salgan al aire... Una pregunta sobre el programa tiene que responder. Sí. Le hacemos bien. Una pregunta sobre el programa. Si perfecto. La respondes bien, te llevas el par de entradas. Perfectamente. 11-71-13-54-51. Estamos regalando entradas para el evento del año, 26 de agosto, en Roxy Bar, La Croce y Álvarez Thomas. El evento de Escucho Ofertas. Que va a estar plagado de sorpresas. Sorpresas, todos los personajes que han... Sorteos, quizás. Sorteos, quizás. Recordamos que solo hay capacidad para... No, bueno, la gente de... Los amigos de Start, yes. No estoy haciendo publicidad, pero vi... ayer vi que traían el regalo. O sea, va gratis y te podés llevar... Algo que vas a tener que volverte en auto. Sí. Ah, me tomo el bondi. No, vas a poder. No lo vas a poder subir un bondi. Pero va a valer la pena. 11-71-13-54-51, ahí estaremos todos. Freestyleará Juanelo, freestyleará Galia Moldavsky como hacen otros medios. Quiero ver eso. Me encanta, va a otros medios, freestylea, cancherea, viene acá, se pone a llorar al lado del hermano. La verdad es... Pará. Buen momento. No. Buen momento. Llorar. Y freestylear, sí. Los dos cotizan, sí. Por distintos motivos, sí. Distintos morbos. Está bueno que no hagas lo mismo en otros programas. Son distintos morbos de verme hacer cosas que dan vergüenza. Claro. O podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, freestylear, claro. Llorando. Sí. Es un nuevo género el freestyle. El freestyle lepre. Va a haber más de uno. Pasa que el freestyler... Me encantaría... Es un freestyle. Me encantaría como una... La batalla de gallos, pero humillándose a uno mismo. A ver quién es peor. Como es que... decir, yo tengo este problema y el otro viene. Increíble. No sabes nada, yo tengo hemorroides. Claro, porque pasa algo con el freestyler, que el freestyler es como canchero. A siempre me, está diciendo, la tengo parece, regrado. Me parece insoportable. Me parece insoportable la actitud. Siempre enemigo imaginario. Vos no querías que llegue. No, ¿quién? No sé. ¿Quién no, que no, llegue? No sé quién sos, boludo. Los que hablaron mal de mí. Sí, los que hablaron mal de mí. Que no confiaban en mí. La gente está llamando, ¿no? Esto está pasando. Chicos, por favor, la indicación no, era obvio que no esto iba a pasar llamen, igual. No llamen. Por favor. A ver, pará. La puta que lo parió. Era obvio que esto iba a pasar, boludo. No llamen, porque se colapsa. Tenemos un... ¿Por qué medio un se sistema comunica? Muy pequeño. Mirá, te cuento cómo pasan las cosas. 11-71-13-54-51. Mandás un mensaje, decís, quiero salir al aire. Nosotros te llamamos. Somos como la empresa cuando vas a buscar laburo. Nosotros te llamamos. Pero te llamamos de verdad en este caso, ¿no? Como sí. Los textos. Ok, hola. No, estoy saliendo en vivo. ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Ey, ey, ey!
Tienen ahí para anotar todo, cuestiones, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Alexis, pero en el grupo de Telegram todos me conocen como Lobo. Un saludo para todos los supremos de Telegram. Por Dios. Bueno, bueno, me parece que ya con esta información que está tirando, sí, está en Telegram, o sea, tenemos... Tiene un pie adentro. No, tengo una emoción, tengo... No, 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 no. Lo amo. Te amo, Lobo. Gracias, Galia. Mirá, estoy entrando a YouTube ahora de vuelta porque estoy en el celular. No tengo la... O sea, estoy en el otro celular de mi vieja. ¡Ay, me vuelvo loco! Espectacular. Una más epija. Démosle las entradas. Sábado, 26 de agosto, sí. 7 de la tarde. ¿Estás para ir? Obvio que voy a estar ahí. ¿Con quién? Voy a estar desde la previa. Espectacular. ¿Con quién venís? ¿Ya sabés? Porque te voy a dar dos entradas. Ya sé con quién, es una sorpresa. Bueno, novia okay. nueva. ¿Es una sorpresa para nuevo? ¿Nosotros o para vos? ¿Es una sorpresa buena o mala? No, es una sorpresa de cumpleaños. Me encantó. Escúchame, listo, son tuyas. Anotado, ¿lo tienen anotado? Dos entradas para vos, pa. Nos vemos el sábado. Aguante, queremos fotos, selfie con vos, todo. Esto es un meet and greet absoluto. Sí, por favor. Aguante, loco. Por favor, para mí es un honor, así que... No, para nosotros es un honor, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, le cortaron. Está bien, le regalamos la entrada, somos todos felices. No, charlaremos más el sábado 26 de agosto en The Roxy. ¿Tenemos a alguien más? Hola. Hola. Sí, pensaba en cómo vamos a repartir en la semana que viene probablemente un cupo para el Supremo Nocturno, que no va a poder llamar en vivo y para mí merece tener sus entradas, y el núcleo duro de Telegram, que luego ya cubre un par de entradas, pero que hay muchas personas. Ok, a ver, ¿quién es la siguiente persona que tenemos al aire? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Dice? Bien, ¿y vos cómo te llamás? Estás en diferido con la compu. Y pero apaga la compu. No mires la compu, escúchame a mí, escúchame vos. No te miro. Como Susana cuando decía, estoy con mis hijas acá. Sí. Es el chico de It's Birra Time. ¿Estás haciendo un Birra Time? Te admiran. Hola. Hola. Anda preparando el chumbo, ponelo. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío, nos gusta, tenemos un Darío y lo queremos mucho. ¿Estás para ir a...? Somos queribles. ¿Escuchás el programa usualmente? Escucho usualmente y especialmente cuando no voy a trabajar, como hoy. Bien, ¿y de qué trabajas? Electricista. Me sirve. ¿Con quién vendrías a The Roxy? ¿Con quién vendrías? Porque te doy dos pares de entrada. Voy con mi señora. Con tu señora. Dios, patria y familia. ¿Están hace cuánto en pareja? Sí, tal cual. Estamos hace 12, ¿no, amor? Más o menos. Sí. 12. ¿Y tienen proles? Sí. ¿Tienen hijos? Sí, dos niñas. ¿Y dónde las dejan ese día? La casa de los abuelos. Los abuelos, Oscar. Bueno, una pregunta de Galia. Una pregunta. Nada más. Sí. Sí. ¿Me nombrás tres invitados que hayan pasado por Escucha Ofertas? Muy bien. Ajá. ¿Qué? Sí. Esteban Lamote, Martín Garabal y... Está googleando. No. ¿Te está poniendo nervioso uy, Juanelo está sacando el chumbo. Tengo miedo. ¿Santa Olalla pasa? ¿Cuenta como invitado a Santa Olalla? Sí, obvio. ¿Estamos todos ok? Sí. ¿Estamos? Entradas para él. Y la señora. Claro que sí. Bueno, te mando un beso enorme. Estás anotado, después te diremos dónde las retiras. Gracias, chicos. No, felicito por el equipo que tienen desde el primer momento. No, muchísimas gracias. Son unos gracias genios totales. Aguante. Y me encanta mucho tu contenido de sketch. Gracias. Después de tu equipo. Después, si querés venir a casa a arreglar un par de cosas, me viene bárbaro, pues mi casa me odia. Así que si tenés... me gusta tener un electricista amigo. Te mando un beso enorme. 11-71-13-54-51. No llamen. Manden y digan, quiero salir al aire
y nosotros te llamamos. Estamos sorteando pares de entradas para el evento del año, 26 de agosto en The Roxy Bar, La Croce y Álvarez Thomas. Estaremos haciendo escucho ofertas en vivo con todos los personajes y con lo que no podemos hacer en el stream. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Maxi. Aguante, Maxi. ¿Cómo estás esta mañana? Bien, bien. ¿Qué edad tenés, Maxi? O sea, los estaba viendo. ¿Cómo? Sí, disculpá, Guille, no te escuché. ¿Qué edad tenés, Maxi? Soy mayor de edad, parezco menor, pero tengo 39 años recién cumplidos. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ojo, puede ser gracias, gracias. Puede ser un regalazo. ¿Estás sí, para justo, ir? Justo acabo de escribir eso. Sí, sí. ¿Estás para venir el 26, sábado 26, 19 sí. horas? Confirmado, sí, sí. No me vas a cagar. Sí, confirmáis. No, no, por favor, como okay. Te voy a cagar, Guille. ¿A qué te dedicas? Encontré trabajo hace una semana. Espectacular. Empecé como... Loco, la vida va sí, a tu ritmo, o sea, pa. Sí, 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 estoy... Bueno, este estoy sería... con suerte. O sea, vamos a ver si la tercera es la vencida y realmente lográs venir. Si te doy el par de entradas, ¿con quién vendrías? Con un amigo voy a ir. Muy bien, ya lo tenés en mente. ¿Es alguien que escucha el programa? Sí, sí. ¿O lo querés iniciar? Bien, Galia, ¿le querés hacer preguntas? Sí. ¿Podés nombrar alguna frase, alguna oración del jingle de Pablo Mir? Upa. Uy, me mataste. Lo escuchamos recién, ¿eh? Sí, lo... Sí, encima me sale una publi... Una bu... Hola, disculpá, me empezó a sonar una publicidad. Hola. Pará. No te pongas nervioso. Ahí está. Es Pablo Mir me sale, pero no me sé bueno, la letra. Bueno, que es una oración. Estoy viendo, esto es de... No lo puedo frenar. Streamocracia. ¿Vamos? Chao. No. Si yo te pará. Digo... Si no, yo te pará, digo... Pará, fue el cumpleaños, boludo. Consiguió laburo. Sí, va a venir con un amigo. Ayer, si yo te digo, llega... No seas malo, Pablo. ¿Llega? ¿Quién llega? El chingue de Pablo Mir, es el principio. Llega el... Uy, no, se me fue encima, me puse nervioso. No te pongas nervioso, está todo bien. Me da pena. Bueno, listo. Entradas para vos. Feliz cumpleaños, feliz trabajo y te veremos en el bar. No, gracias a vos, viejo. Te queremos muchísimo. Muchas gracias, Guille, muchas gracias, Galia y Agustín. Ahí volví a Agustimba, que le chupa un huevo todo el teatro, los oyentes, todo. Está bien, hiciste, tiene derecho. Hiciste muy bien. 11-71 13-54 51, no nos llamen, mándenos un mensaje y nosotros los llamamos a ustedes. Paren de llamar porque se me colapsa el sistema. Sí, Luli. Una aclaración, que para todos los que ya tengan las entradas, la van a retirar la semana que viene. Por acá, por el estudio, que ya lo dijeron igual ustedes, la dirección todavía no la pasamos, pero sepan que tienen que venir a retirarlas, no se retiran en el teatro. Claro, sí. Hola, ¿quién está ahí? Hola. Sos vos, hola, ¿eh? Hola, quiero mi entrada. ¿Quién es, Cata? ¿Cómo te llamas? Marina. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Contame algo de vos. Muy bien. ¿Qué haces? Soy diseñadora gráfica y me dedico a la comunicación y a eso. Es suficiente, suficiente. Estás bastante, para... bastante. También soy counselor, pero nadie sabe bien qué es, así que no lo digo. Porque me dicen, ¿qué? ¿Coach? Y digo, no, está bien, no lo ¿Es digo. ¿Es como la previa a la terapia? No. Algo así, pero bueno. Sin el buen marketing que tiene el coaching. Escúchame, estás para venir el sábado 26 de agosto, La Croce y Álvarez Thomas, 19 horas, puntualísimo. ¡Estoy! Le agitás, tomás birra, aplaudís, te reís, te gusta el programa, venís con toda la onda. Dale, yo creo que voy con toda la onda. Para definir si se la ¿qué damos, tengo que hacer? Tenés que hacer el I de Cata. Ah. La gente lo está pidiendo en el chat y tenés la voz parecida. Sí, sí, ¿tenés el sí, I de Cata? Sí. Eso va a definir bueno, todo. Bueno, más o menos. ¿Me podés definir el tono, Cata, un poquito? A ver, no. Afina, Cata, afina. Muy difícil. Es un globo desinflándose. Lo voy a intentar. Prepará. A ver. Lo voy a intentar.
Uno, dos. ¡Se han ganado la entrada! ¿Con quién vas a venir? ¿Ya sabes? ¡Qué tool! Espectacular, ya son tuyas. ¿Con quién vas a venir? Voy a ir con un amigo. Muy bien. Marquitos. Muy bien, vamos con Marquitos. Su defecto puede ir con otro supremo. Muy bien, supremo, supremo. Me comeré a su Artudo. ¿Te comerás a su Artudo? ¿Te comerás a Marquito? Puede ser, no lo sabemos. ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo del Telegram? Si es breve, bueno, sí. Creamos una batiseñal que se llama Supremo Apoyo, que es cuando no sabes resolver una situación, ejemplo, salir del grupo de papis, mamis, otra situación, activas la AS, Apoyo Supremo, y todos los Supremes te dicen cómo puedes resolver tal o cual situación de la vida. Los amo. Y nada, está funcionando un montón, ¿eh? El Supremo realmente a la altura de su nombre. Apoyo psicológico también. Sí. Hay mucha timba. Hay apoyo psicológico, por supuesto, emocional. A todas horas, 24 horas es el Telegram. Para el que está a mí. Espectacular. Bueno, va a ser un placer conocerte el sábado 26 de agosto. Las entradas son tuyas. Después se comunicarán. ¿Alguien está notando esto? Sí, está todo bien. Te mando un beso enorme. Gracias por llamar. Quiero decir otra cosa. Epa, le gusta el programa, le gusta el aire. Genia. Agus es una genia. Muy buenos remates. El mérito que merece. Nos vemos el sábado que viene. Uno más, hacemos uno más. 11 71 13 54 51. No llamen, nosotros lo llamamos. Pará, y quiero decir algo a la gente que está escribiendo en el chat. Quiero ir. Esta es la primer tanda de varios sorteos de entradas que va a haber. No se agota hoy. Durante la semana que viene va a haber, No les sale hoy, van a tener varias oportunidades más. Hola. ¿Quién está ahí? Hola. Hola. Hola, Román. Sí. ¿Quién habla? Román, habla, dice. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo estás? Contame algo de vos. ¿Qué cosa? ¿Eh? Qué emoción, digo. Yo también estoy muy emocionado también, Román. Contame algo de vos. ¿A qué te dedicás? ¿Qué edad tenés? ¿Qué te gusta? Mira, estoy desempleado hace 15 días y con un esguince de tobillo desde el miércoles. Estás convaleciente. Un mal momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo te esguinzaste? Queriendo hacer un taco a los Messi, pero como grupo 10. Claro. O sea, es una gran manera de... Escúchame, ¿estás con muletas? No. Estoy con muletas, sí. Así que sí, ojo que me encantaría tener alguien con muletas en el público. Me tienta mucho. O sea, ¿para el 26 de agosto vas a seguir estando en muletas? Tráelas igual. Creería que no, pero ojalá que no. Pero si querés, las llevamos. Si las tenés todavía, tráelas, porque me encantaría hacer un momento así que subas al escenario y te curamos y soltás las muletas y salís corriendo, porque pasará todo. Medio pastor evangélico. Pasarán de sufrir. Pasarán milagros. ¿Con quién vendrías en caso de que te demos las entradas? ¿Ya tenés un compañero, una compañera, alguien que viene con vos? ¿Pensado? Hay alguien en el timbre que pita en punta. Hay alguien que tiene que pillar puertas. Bien. Creo que esta es la salida para concretar. Bueno, Galia te va a hacer una pregunta. Nómbrame. Bueno, Galia. Hola. Sí. Nómbrame dos columnas de Navaja Crimen. Upa, mirá. Dos columnas. Sí, temática. Temáticas de Navaja Crimen que haya hecho columnas. Una que se trató de esto y otra que se trató de otra cosa. Bueno, la estuve viendo hacer, la de presidente polivalente. Muy bien, una adentro. Barbie Oppenheimer. Sí. Barbie Oppenheimer. Dos clásicos de Navaja Crimen. Son tuyas las entradas. Nos vemos el sábado. Va a ser un placer. Vení con las muletas si podés y te curamos en vivo. Abrazo. Gracias, me cortado. Pero lo hiciste todo muy bien. Te mando un beso enorme. Bien, está bien. Visibilizando el esguince. Somos tolerantes. Un grupo golpeado. Yo tengo una duda. La
la semana pasada en el partido de fútbol choqué con un varón que me golpeó bastante fuerte contra el hombro y escuché un ruido cuando choqué. Eso fue hace una semana. ¿Y el ruido sigue estando? No puedo levantar el hombro. Hace una semana quería preguntar si creían que ameritaba que vaya a una guardia. Sí. Y, igual para mí tiene que ver con la humedad que te esté doliendo. Puede ser también. Perdón, tengo a alguien al aire, discúlpenme. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Leila. Elena, mucho gusto. Guillermo Aquino te habla. ¿Qué dijo? Leila. Pará. Hábleme a uno. Pará. Uno, dos, tres. Leila. Ah, Leila. Sí. Okay. Elena, escúchame. El viejo meado. Disculpame. Basta del viejo meado. Perdón. Leila, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Bien. Estás para... Sí, contame gracias, algo... igualmente. Contame algo de vos. ¿De qué trabajás? ¿Qué edad tenés? ¿Qué te gusta? Lo que quieras. Por ahora no trabajo, pero estudio en la facultad, estudio psicología. Estoy en el bondi llevando a mi hija al cole. ¡Hola! ¡Hola, Isabel! Oh, ¡Hay una niña! Ya está. No pueden entrar menores al teatro igual. Va, no sé. No. Sí, ya sé. ¿Con quién vendrías? No, las entradas serían para mí y para mi amiga, que ella también es docente, y me dijo, encárgate vos de ganar las entradas en la semana, pues está laburando ahora. Te voy a decir. No puede, yo tampoco. Te voy a decir algo, Leila. ¿Son tuyas las entradas? ¡Claro que sí! ¡Me las has ganado! ¡Te quiero, Villacina! No, ay, por favor, me derrite el corazón. Un abrazo enorme para ustedes. Después va a armar stickers. Ella hace rato que me viene pidiendo el WhatsApp de ustedes para mandarle stickers. Amo hacer stickers y quiero hacer stickers con ustedes. Queremos todos esos stickers. Es un placer hablar con vos y que tengas un día hermoso. Y nos vemos el sábado 26 de agosto en The Roxy porque las entradas son tuyas. Bien, Leila, bien, Elena. Gracias. Si el nombre es Santola, ya no tengo bien. Mi Santola ya puedo decirlo. Ay, mi querido Santiago. ¿Vendrá Santiago al teatro? En noviembre, creo. Me mandó un mensaje ayer en Instagram. Todavía no lo leí porque me gusta saborearlo. ¿Cómo sos? Pero ayer estaba a la noche estaba tomando una copa de vino con Ismael Serrano. Yo me estoy moviendo. Otro día en la vida de Guille Aquino. Sí, otro día en la simulación de Guille Aquino. Guille. Cata, sí. La persona a la que le cantamos el feliz cumpleaños y del Supremo, que hoy temprano, llamó y estábamos en medio de una columna, le tuvimos que cortar, pero nos dejó un audio. Me parece que amerita, escuchemos. Hey, buen día equipo de Blender, buen día Supremos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por los saludos. Acá Lucas Orevalk reportándose. Orevalk. Espero que tengan un excelente viernes, los escucho desde que arrancaron. Y la verdad que nada, siempre haciendo el aguante acá con toda la banda. Y eso. Me escapé para poder mandar el audio, ya que estoy trabajando y se me complica mucho para llamar. Pero bueno, acá dejo asentado el audio. Les mando un abrazo grande a todo el equipo de Blender y a todos los Supremos. Y que tengan un buen fin de semana. Saludos. Lo agarró la... Dos entradas para él. Dos entradas para él. Sí, señores. Pará. ¿Cuánta gente va a entrar? No, ya está. Listo. Me dicen por cucaracha que despidamos a Juanita y hay un sketch. James Grossman ha estado nuevamente escuchando ofertas también. Si la quieren ver en vivo, será el 26 de agosto en el teatro, si es que decide venir. Si ese día no se siente medio y le duele la cabeza. Escribió mi prima, dice, cumple el abuelo. Bueno. No, tráelo. Sí. Tráelo. Un audio, precumple. Basta, llegás ahí, a la tarde, una masita. En la pera, James Grossman. En la semana, miren lo que es este despliegue. Miren la abundancia, la decadencia romana que estamos manejando en el programa. Sí, señores, llegó la hora del boliche de Anti Gourmet. La isla del sur. La isla del sur. La hora feliz. Sí, señores. Sí, señores. La isla del sur. Hay hinchada atrás todo. Tengo que decirte que me muero por vos.
todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Activó Agustina. Vamos, que tengo 20 minutos nada más. Viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sol. La isla del sol. Perdón, sí. Bueno, hoy vino un menú light, sí. Tras Juan T. Gourmet, como siempre. Tranca. Juanelo tiene el permitido hoy. Es hoy Juanelo. Que, bueno, quiero ya una papa frita en ese huevo frito. Sí, o mira, sea, necesito hacerlo. Meme de la Porte. Sí, necesito por favor comerme esa papa frita. Necesito. No debo. Mira cómo pincha, mira cómo pincha. No debo, uy, pero uy, necesito. Uy, cuidado, Agus, que no hay individuales hoy. Gracias, la servis. Acá trajimos una. Me acerco a vos. Me acerco una milanga, todo. Una milanga a caballo al plato. Sí, milanga a caballo al plato también hay ahí. Como una delito, quedó. El menú este es. Ahí va, Galia. Mira, ahí cómo come la papita. El avioncito loco. Muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado. La temática de hoy era Mila con papas. ¿No? Seamos felices que se va toda la mierda en la temática. Claro. Me encanta. Dólar a 7.20 la última vez que claro, me fijé. Claro. Y ahí disfrutemos mientras cada peso que sube el dólar me tomo un trago. La última cena. ¿Sabes que estamos? Temática de hoy, la última cena. Hace 15 minutos estaba en 7.30 el dólar. Mila con papas. La Mila del Sol. Sí, pero hay unos sándwiches acá para reforzar tranquilitos también. Hay una bondiola que viene con proboleta. Upa, quiero probar. Quiero probar. Darío. Ahí Juanelo levantó la mano. Darío, activa con un cuchillo. No, mira, mira lo que es. No, 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 no. Estoy para esa, ¿eh? Bondiola, barbacoa y proboleta. Quiero un pedacito de eso. Un pedacito del sándwich de bondiola y proboleta. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Me cortas la música? ¿Qué pasó? No, nada, me pregunto si hice algo mal. Uy. ¿Por qué? Y porque yo ayer no, el viernes pasado, empecé un vínculo con alguien de acá. Que hoy no vino. ¿Y dónde está el ship? ¿Dónde está? Voy a hablar un poquito. ¿Se ve que se cagó? Evidentemente. ¿Se cagó? No estoy tan fuerte. No sos vos, me parece. No tengo tanto diálogo. No soy una mujer con la que además se puede hablar. Dígame, porque si no, hubo angustia milanesa. Claro, un poco para otro lado. La verdad que sí. Y la verdad flojo, que flojito. Se comió un poco los mocos. Hoy hablé mucho con Fabri. Estamos hablando de Fabri, ¿no? Sí, claro. Recordemos que le mandó comida a Rebord también. Sí. Fabri. Especialmente. En ningún momento dejó un mensajito, nada. Pero te iba a decir eso, Galia. Le mandó a Rebord 3 sándwiches de milanesa. No, eso es peor que la infidelidad. Peor. Me mandó la foto de Rebord comiendo el sándwich de milanesa. No sacó ni una foto con ustedes. No comimos nosotros. ¿Mm? El viernes pasado vos la pasaste re mala, además. Yo me fui muy angustiada de acá. Que no tenía nada que ver en la relación, pero también. Perdón. Porque el vino llegó tarde. ¿Sí? Perdón. Perdón, porque ustedes están re en una, pero esto es... Perdón. Yo creo, Galia, creo que lo intimidaste un poco a lo mejor, ¿eh? Me parece que va por ahí. Lo intimidaste un poco. Es mi problema de siempre. Porque tenés por ahí... problema de claro. Siempre, todo arranca bien, que chat que va, que chat que viene, aún la primera que le tiro una apurada, claro, una picateada, me dicen, sos demasiado avasallante, demasiado claro, invasiva, hombres quieren mujeres. Vas arrasando, Galia, vas arrasando. Acordate que en la cocina hay otras 7 personas, Galia. Pero pará. Pará, para la mí cara. Fue igual por lo vamos que testeando de a uno. De mi hermano. No, con tu hermano en el video que grabaron con Joaco y Guille, que eso de que el que come y todo eso en el stream están vacíos y todo. Creo que eso pegó fuerte. Bueno, eso comenté yo también, ¿eh? Me puse un poco ahí del lado de dejemos de analizar tanto la comida.
Sí, comenté, lo vi tu comentario. ¿Quieren que les corte milanesa? Por favor, que necesito ahogar angustias. Che, hablando de eso, nosotros también estamos un poco preocupados. Sí. Por la llegada de la de las estrellas Michelin. No sé si se enteraron. No, no sabía. Pero bueno, el gobierno le puso $620,000 solamente. ¿600? ¿Qué? ¿Escucharon bien? Sí. $620,000. $620,000 sale pagarle a Juan Carlos Michelin, no sé cómo se llama el tipo, para que te vengan 4 o 5 tipos a testear restaurantes y ponerte las famosas estrellas Michelin. Las famosas, claro que sí. Le pagamos desde la Oficina de Turismo de Nación para... Bajando línea, Mati. Para dale, acá. Que, dale, que a Massa le viene muy bien esto. Con la tuya contribuyente. Con la tuya contribuyente. Pero perdón, si no le dan muchos Michelines a Antigourmet, yo no entiendo para qué lo están haciendo. No sé, pero... ¿Qué hicimos mal? Es la pregunta. Los lugares que ya se postularon... ¿Cómo estás? ¿Vos te podés postular como ¿Cómo estás, Fabri? ¿Cómo estás, Mati Dios? No. Uy, el fallido está? Ese. Uy, fallido. Estás con Fabri. No ¿Cómo, lo podés... estás? ¿Cómo estás de antisistema, Mati? Y está, no creo mucho en... Anti-establishment. El otorgamiento de estrellas, ya sabemos para quiénes van a ir, seguramente. Anticasta. Y por la duda nos adelantamos nosotros en el anti y nos auto-otorgamos 3. Me parece perfecto. Sí. Bien. Pero además de estrellas, fueron neumáticos Michelin directamente. Ahí le traje a Darío un par de fotitos. No sé si están por ahí. Están por ahí, mirá. Para compartirla. Ay, mirá las estrellas Michelin. Para la gente que dice que no tenemos estrellas Michelin, sí, las tenemos. Así que somos el ese es el Chino Casco, sí, inaugurando las 3 estrellas. Campeones somos del mundo. El primer bar argentino con 3 Michelin del mundo. Merecido. Aplaudiría, pero es tan rico lo que me dieron. Que es como aplaudir, comer es como aplaudir. Estoy aplaudiendo por dentro. Sí. Mi corazón está aplaudiendo. Sí, pará, porque les quería contar, no es lo mismo que te pongan 1, 2 o 3 estrellas. Nosotros, ¿máximo son 5? Máximo son 3. Ah, máximo son 3. Pero nosotros en la pared podemos poner hasta 5. Una duda. Porque lo creo que como la temática es lugar donde pararías, tipo donde harías un stop, lugar donde sí o sí tenés que ir y tipo lugar donde te desviarías para ir a ese lugar a comer. Sí, yo tengo la peor, me metí en la ida. Sí. A leer lo que escribieron estos tipos. Oh, yes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Que no quede un Michelin vivo. Hacelo pija, Mati. Una estrella. ¿Cuándo te ponen en el restaurante una estrella? Sí. Se concede a los restaurantes que, utilizando ingredientes de la máxima calidad, preparan platos con sabores distintos y un alto nivel. Bueno. ¿Qué quiere decir? Paso a no saber. Bien. 2 estrellas, los platos que ponen de manifiesto la personalidad y el talento del chef. Bueno, ustedes tienen mucha personalidad. Ahí va eso, ¿eh? Sí, podríamos proponer una foto de Fabri, mandamos. Sí. Bueno. Y 3 estrellas. Después de lo que está haciendo en este programa, lo vamos a tener que Revaluar. Uy, mirá cómo lleva el tipo. Se lo lleva en la mano la milanesa, Darío. De Walking Dead. ¿Qué será? ¿Qué tema hay que...? Es para vos, Michelin. Estas estrellas son para vos. Sí, y las 3 estrellas son mucho más difíciles de otorgar porque cocina fuera de lo común. Sí. Dice, los chefs que alcanzan este galardón se encuentran en la cúspide y elevan la cocina a la categoría de arte. Ahí tenés a los culpables, tenés a los culpables que después los platos tengan esos nombres raros, ¿no? Porque todos buscan hacer algo diferente. Cocina arte. Para arte, es un banco. Esto es arte. Para arte el Malva, hermano. Los tiraste de banco, chupa la pizza. Desatada última un viernes. Un viernes normal le había última. No, pero sí, desatada. Mirá. Voy por la mitad del vaso, Estoy mamada. Porque estabas en vacío. Pero qué refrescante, no es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Claro que sí. Dale, Michelin, a ver si sabe bailar esto. Michelin la da. Supuestamente vienen acá y a Mendoza. Que ponerlo bien en pedo. Nosotros propusimos a la central de Villa Insuperable para que vayan a testear. Nos dijeron que lo iban a ver. Lo iban a ver para desviarse. Gran lugar. Hoy se sale. Sale fuerte. Fuerte. ¿A dónde salimos hoy? Yo tenía ganas de ir a ver a Aus.
hoy no sé cómo llego. No sé si hay, son solo premisas, no hay remates. ¿Borracha sale mejor el show, Agus, o borracha? No, borracha, lo he intentado muchísimas veces. Pero no. Y no. Mati, ¿cómo es el apellido de Fabri? Potenza. Ah, está en el chat. Está en el chat, Fabri. Pará. Pero qué histérico, ¿no? Pero qué histérico. Así son. Pero qué histérico. Yo ya te digo, te cuento cómo son las cosas hoy en día. Sí. A ver. Todo chat. ¿Todo chat? Nadie quiere verse en persona. No, la gente quiere sextear. Sí. Nada más. Una pajita de dormir. Dormir. Sí. Listo. Sin compromiso, sin responsabilidad sexoafectiva, nada. Rolisexia, el sol. Decime ¿Qué me harías? Decime qué me harías en pantufla. En este momento te estoy garchando. Sí. En este momento estamos haciendo esto y a vivir. Problema, a vivir con Pablo Mir. Y a vivir con Pablo Mir. En este momento nos estamos enjuagando en la bacha. Chabón, a veces tiene que mentir y seguir un ratito más, ¿no? Porque terminó por ahí. En este momento aclaro que se está cayendo el mito de Fabricio. Sí, no, a mí me decepcionó. Aparte nos hace quedar mal. Una máquina sexual. Era Don Cogelón. Sí. Y de repente es Don Sexteador. No, pero es horrible gostear, ¿eh? Es horrible. Me gustaría gostear saber qué está poniendo, ¿se sabe? No, sí, ahí lo estamos gosteando. Dijo, el martes voy que no está Mati. ¿El viernes quiere decir? Upa, martes. ¿Cuándo no estás? Martes. Bueno, viene otro día. Se confundió con Rebord. Yo leo. ¿Habrá una mesa para la gente de Anti-Gourmet del teatro? No me lo digas, que me lo digas. Escucho ofertas, está confirmado, ¿no? A ver, pará, que quiero escuchar. ¿Quién es el que confirma las mesas? Pablo Mir, que está comiendo. Está boludeando, Pablo. Sí, perdón, estoy acá, justo estaba cerrando las mesas. Justo estaba cerrando acá las mesas, estaba chequeando todo. Hay mesa confirmada para el Anti-Gourmet el sábado 26 en The Roxy. Vamos. Esto dura hasta tarde, yo puedo salir de una función y llegar ahí, o se termina temprano. No, te esperamos hasta que llegues, te Perfecto. Esperamos. Estará ahí la mesa Anti-Gourmet, donde realmente pueden hacer migas de sándwich. Con la gente del Anti-Gourmet, por favor, es viernes y estoy mejor que nunca. Estoy pasando increíble. Estoy... Llegó la bondiola y ¡pum! No, era bondiola en sangre lo que faltaba. Acá dice Fabri, aclara Fabri que él no viene más los viernes. A partir de ahora es Fabri los martes y Mati los viernes. Porque vino por Rebord el martes. Pero pará, ¿ya cerró otro día? Me pone muy contento. Mi mujer, pero mami me dejaste tan solo. Igual, la vuelta que da para admitir que se comió los mocos, ¿no? Ya sí, Fabri. ¿Cómo no? No expone al resto. Sí, tiene que venir hoy, Fabri. No sé si tenemos tiempo y quieren traje un juego, como siempre. Sí. No sé si lo quieren hacer. Para, sí, antes quiero decir algo. Ninguno delante se dio cuenta que me vine con un buzo moderno. Claro, acorde. Se vistió de gala. Buzazo. ¿Sabes cuál es el problema? No me registramos, que son burgas. Son burgers. Son medio burgas. Yo ni sabía que iban a traer. Pero acordate, en la carta dice, no tenemos burgas, cheddar y todas esas boludeces. Claro, guarda. Es muy, la burga es muy enemiga de Anti-Gourmet. Pero el buzo es un buzazo. También hay que, es un buzazo. Hay que atreverse al blanco, el de Anti-Gourmet. Hay una mancha de aceite abajo que... Yo te dejé acá, te dejé cuando te iba viendo, te dejé ahí. Ah, te vamos a traer unas medias de huevo frito. Las tenemos ahí. Juanelo está dejando todo. Recuerden que mañana lo ven a Juanelo en su canal de stream, haciendo A la Cama con Juanelo. Qué bueno, donde va a pasar unos buenos temas y qué buen plan para este fin de semana. Lluvioso, feo, te quedas en casa, un vinito, una birra, un quesito, un Anti-Gourmet y... Quedás viendo. Yo voy a ver a Juanelo, voy a estar ahí. ¿Se puede comentar, por ejemplo? ¿Puedes sacar gente al aire? ¿Tienes ese poder? Está el chat de YouTube vivo y voy a ver si habilito un Zoom o algo para sacar gente. Epa, nos gusta. Bueno, pará, ¿tenemos el juego? ¿Cómo estamos para ponerle el cuerpo al juego? Todo. Perfecto. Todo. Yo traje acá, trajimos acá con Mati un Dígalo con Mímica de comida. Dígalo con mímica, comida, pero guarda. Cómalo con mímica. Cómalo con mímica. No paro de tirar jitazos. Es cuando venís con profesionales, es así. Cómalo con mímica. Cómalo con mímica. El tema es que hay mezclado.
Hay mezclados. Comidas gourmet y comidas anti-gourmet. Bien. Hay algunas que son más difíciles de escribir que otras. Ok. ¿Quién quiere arrancar? Voy, está bueno que la gente no lo vea, así la gente puede adivinar también. Me animo. ¿Te animás entonces? Me encanta cuando Abusa tiene brillito en los ojos. No, Abusa, mira. ¡Ay, qué fácil que soy, boludo! ¡Mira! ¡Ay, Dios! Se viene el Coma Locos Mímica, un juego exclusivo, nuevo en la radiofonía y el stream. Nunca nadie lo hizo. Coma Locos Mímica. Esto es sonido amazónico, ¿no? Tiene su primer diálogo con Mímica. ¿Va a tener que jugar una comida? Tiene que adivinar ahora. Es algo que puede estar en la carta. Puede ser una comida, una bebida, un postre. Sí, no podés hablar. Se llama con mímica. Aclaro para que sepan las reglas del cómalo con mímica. Voy rápido. El que adivina, adivina. Okay, dale, ahí voy. Dale. Café cortado. Café cortado. Lágrima, leche. Café con media luna, café cortado, leche, lágrima, shot, americano. ¿Una tuca? ¿Me das un café, por favor, y dos medialunas? Sí. Quiero desayunar. Te pido... ¿Café cortado? Ahora mismo. Ahora. Aquí y ahora. Carpe diem. Carpe diem. Cholo. Profundo. Jarrito. De Jarrito. Bien. Café cortado, Jarrito. Mira el nivel de producción, ¿eh? Y si lo das vuelta, hay un recibo de un bolo, ¿eh? Ahora puedo hacer la mesa. Talón para el empleador, dice del otro lado. Bien, entonces, Baus, Baus. No lo cuentes que se ve transparente, Agus, bueno. Vamos entonces, va Agustina. Dale. Vamos con Agustina. Mirá que contenta está Agustina. No puede señalar. Está brillosa, está regalada. A ver. Está regalada. Si alguien quiere encarar es hoy. Bajale el brillo. No, está ubicada, tranquilícense. Bien aclarado. ¿Puedo pensar? Pará. Sí. Ok. Es redondo. Se corta pizza. En pedazos. Es una pizza. No. Mirá esa. Es una tortilla. Es una tortilla de papas. Tortilla babé. Babé. ¡Sí! Ni Bebeto se animó a andar. No. Babé fue. Bebeto fue. La de Bebeto. Tiró la de Bebeto. Fue espectacular. ¿Quieren uno más? Tenemos tipo sí, de más. Vamos, sí, Galia, vamos, Galia. Vamos, Galia. Coma loco mímica. ¡Ya! ¡Tiempo! Tiempo. Galia Moldavsky. Ojo porque puede haber tocado una gourmet. ¿Querés? ¿Puede tocar algo gourmet? Ay, a ver. A ver, No es. No se come con la mano. No son fideos. No son fideos, pero es pasta. Bien. Pará, no se retiró. Ravioles. Gnocchis. Gnocchis. Solo gnocchis. Solo gnocchis. Gnocchis. Y acá viene la diferencia. Acá viene la bajada de entre línea. La comida gourmet y la anti-gourmet. Fíjense lo rápido que sacaron eso. Yo te meto otra. Trata de sacar esa guille. A ver, ahora necesito la ayuda de todo el grupo, ¿eh? Dale. A ver. Voy por el segundo vaso. Ya. Pero pará, estos son platos reales que hemos sacado de cartas. Esto no es joda. ¿Eh? Esto lo sacamos de una carta que nos mandaron ayer unos seguidores. Y esto es lo que pasa en el restaurante cuando te clavan un lugar gourmet. Ok. Dale, voy que este es difícil, ¿eh? Vamos. Tres palabras. Sí. Plato. Pizza. Me gusta el 360, me gusta. Sí. Redondel. Vasija. Cazuela. Para. Ok. ¿Cómo lo hago? Ya sé lo que querés asociación. Hacer. ¡Asociación! ¡Sí, soy Goku! ¡Sos pasto, vos! Pasto. Goku. Goku. La esfera del dragón. No. ¡Esfera! ¡Chocolate! No. Esfera. Con esfera está. ¡Queso! No. Vino. Esfera de... ¿Qué está haciendo? Es imposible. Esfera de... Sal. Yo igual los platos que tiro. Esfera de vino es de sal. ¡Es un postre! ¡Es un postre! No está lejos. Se llevó algo a la boca nomás. Sí. Esfera sí. De... Me lavo las manos. Morning wash. Me lavo las manos. Esfera de manos. Agarro con las manos. Morning wash. Es un ingrediente, ¿eh? Es un ingrediente. Esfera de qué? Esfera de aceite. La caja. Pan. Aceite de oliva.
queda en la boca la sensación. Espera, quesos. Paladar. Fiambres. Esto es la comida gourmet. Así te das cuenta. Así comé después. Espera, de almendra. Así porfa después. ¿De cuánto? ¿De cuál es este? Me está poniendo raro. No hables. Espera, de. Ay, conmigo. No, pero bueno que hables sin voz. No, es la única forma de sacarlo. Pará, no lo... Dijo cilantro. Dijo cilantro. De cilantro había que llegar. Ya con esferas. Lo diste todo. Ahí le damos uno más a Galia, mirá yo eso. Yo digo, mi acting en mi cabeza era Dragon Ball. Que pasa mucho con el cilantro, que es una persona que lo prueba y dice, ¿qué es esto que tiene? Y otro le dice, cilantro. Esa fue mi actuación. Bien, voy yo. Último. Bien. Tres palabras. La primera. Ceniza. Siga. ¿Qué cosa? Ceniza. Queso con ceniza. Ceniza es la primera palabra. No, ¿qué hace? De... Ceniza. Ceniza de... Ceniza de... Ceniza está de bien lo que está haciendo. Ceniza de volcán. Está bien lo que está haciendo. Ceniza de... A ver, pará. ¿De qué podría haber ceniza? ¿De volcán? Sí, yo dije. Ceniza de... Es un ingrediente. Es un ingrediente. Ceniza... Es un vegetal. Es un vegetal. Ceniza de... Está muy bien. El acting está muy bien de la verdura que está haciendo. Luli lo tiene. Ceniza de espinaca. Ceniza de humo. No. Bueno, pará, eso. Es un vegetal. Humo. Un cenicero. Ceniza de espinaca no es, lechuga no es, ceniza de perejil. De rúcula. De alcachofa. Coliflor. Es perfecto como lo está haciendo, es igual, perfecto. Cuando se los diga. No parece perfecto. Ceniza de alcaucil. Arvejas, mate, café. Es un árbol que crece para arriba, digamos. Sí. Sí. Ah, de raíces. Ceniza es algo que tiene jengibre. Que ver. No. Tiene que ver con las raíces. Es algo. Es algo que crece de la tierra. El paraíso. Papa. Así nos tratan los gourmets. Sí, así vas a comer. Confusión. Después. Ceniza de. A ver, se corta. De perejil. No, tiramos todas. Parecido al perejil. Palmito. La caja. De tubérculo. Ay, con lo bien que veníamos. De ajo. ¿Ceniza de ajo? Anda por otro lado, Galia, dale, dejame de hacer esto. Ya está, esto no funcionó. No, esto tampoco. ¡Puerro! ¡Sí! ¡Ceniza de puerro! Ay Dios, menos mal que la sacamos. Damas y caballeros, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a la gente de Anti Gourmet. Un aplauso a ustedes. Gracias. Como siempre, el mejor momento de la semana. Ustedes se quedan en @esosblender escuchando a Agus Fantasy, Los Calientes, haciendo Antes Se Podía y antes a jugar con Evo. ¿Podemos cerrar con Arrasando? Sí. Uno y dos. Viene el paso, ¿eh? Es ahora. Ahí va, dale. ahí va. Con toda. Dale. No vuelve. Se va, escalera. ¡Qué fucking semana, amigos! Récord de Supremo, récord de todo. La verdad que no, el descanso del guerrero es lo único que nos queda. Y lunes volveremos a escuchar ofertas, pero caray. Feriado, no para nosotros, pero es feriado. El lunes hay programa. Sí. El lunes hay programa, sí. Porque no somos la casta del stream. Somos el stream que piensa en el pueblo, el nuevo. No mires siempre lo mismo si esperas resultados nuevos. Los quiero muchísimo. I got a morning walk.
¿Estoy? Hola, ¿estoy? Al parecer estoy tildado. ¿Sigo tildado o no sigo tildado? Bueno, le mando. Che, estaba en, mientras esperaba, jugando al Wonder Pity, que es el juego de el Pity Álvarez, en donde, nada, si los que recuerdan que me vieron desde los primeros streams, fue uno de los primeros juegos que jugué. Y el tema es el siguiente, es el Pity escapando. Hola, ¿cómo estás? Che, recién Gaza puso que estaba de buen humor y que me iba a hacer la segunda hoy, así que le agradecemos, que siempre tira la mala. ¿Qué quieren que haga? ¿Que intente pasar este juego? ¿O que juegue algo nuevo? Que puede ser... No, algo nuevo, en realidad no, pero que jugamos al preguntado, que tipo jugamos todos juntos. Yo estoy para intentar darlo vuelta. Es difícil, pero me atrevo a... Ustedes me dirán, ¿juego el Wonder Pity o jugamos al preguntados entre todos? ¿Están para bancarme e intentar dar la vuelta? Dale, le mando el Pity. Voy con reloj, ¿eh? Miren que voy a poder hablar poco, voy a estar así como recontra full focus. ¿Estamos? ¿Le entras al Lanti, Egu? Free Pity, dale, vamos con el Pity. En el chat... Yo no puedo leer el chat, pero en el chat pongan cosas lindas. Acuérdense que mi jefe lo ve y diga, no, increíble cómo jugás. Capaz que, sí, se puede decir que soy un capo y demás. Gracias. Pero bueno, que tampoco quede falso, ¿viste? Como que tenga, que sea acorde a lo que estoy jugando. Estoy jugando muy bien, la verdad, me encantaría poder leer el chat, pero no tengo posibilidad de hacerlo. No, pará. No sé si era... Gracias. Escuchen una cosa. Me parece que lo que voy a hacer, estratégicamente, es no agarrar la droga. Porque me modifica todo. Y si no la toco, no pasa nada. Es raro el Pity no drogándose. Pero como que no tengo mucha opción. Porque viste, cuando agarras la bolsa blanca, la bolsa de harina, se te modifica todo, o sea, se da vuelta, no tiene sentido, no puedo jugarlo. Voy a intentar pasarlo libre de droga. Ah, igual capaz que si no me drogo, me alcanza la cordura. Bueno, nada, lo vamos a investigar. Me encantaría saber qué están poniendo en el chat, me resulta completamente imposible leerlo. No sé ni cuánto tiempo queda. ¿Sabes qué tengo que hacer la próxima? Che, no hay nada. Ahí va. Ahí voy. Ay, boludo. La próxima vez tendría que poner a alguien en línea. Llamar a alguien y que me vaya leyendo los comentarios. Que sea mis ojos, por así decirlo. También lo puede decir alguien del estudio, ¿no? Che, vengo extremadamente bien. Empiezo a pensar que el juego quizás no tenga... No, me parece que me obliga a drogarme. Me voy a drogar, ya está. Sí, me obliga a drogarme. Ahí empezó a modificarse, me parece. Si no me alcanza la cordura. O sea, nivel como estoy jugando es increíble. Bueno, agarro la cocaína, ya está. Ay, boludo. ¡Pará! O sea, no entiendo, me alcanza la cordura, ya está, pierdo. ¿Perdí? ¿O no? ¿O gané? Bueno, ya fue. Ah, vengo. ¿Alguien lo jugó? ¿Alguien entiende si termina esto en algún momento? ¡Ay, había algo ahí, boludo! Voy a leer los comentarios un segundo. Me obliga, tomó una bolsa. Vamos que es viernes. No se dice drogarse, se dice estimularse. Buena Egu, sabes que sí, lo tenés que pasar careta. Es que el TAC hace mal, careta, es una banda. Voy a probar una vez más. Me voy a pasar totalmente drogado.
Oh, ¿qué pasó? ¿Pensaron que me caía? Me voy a pasar completamente drogado. Cualquier droga que encuentre me la voy a tomar. Sacado de contexto, es raro el audio. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un y medio? Cocaína, dame cocaína. Tranquilo. 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 Tranquilo, creo que acá lo paso. Tranquilo, lo tengo. ¡Ay, vos! Eso es completamente nuevo, no lo habíamos visto hasta ahora, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! No lo pueden creer. Yo no lo puedo creer. 30 minutos de humo, media pila, che. Buena, capo del rock and roll, llegaste hasta la final. Tan solo con 2 denuncias de abuso y sin una neurona. Te entregaste e hiciste 675 puntos. Barra espaciadora para reiniciar. Bueno, gente. Ah, ya terminé. Arranca.